Señoras y señores, queridos amigos, fieles al braserillo, sabemos que estaban impacientes, nos han hecho llegar ese sentimiento de que esperaban que este programa regresara una temporada más, y aquí estamos, en septiembre, renovando y regresando una temporada más para acompañarles las noches de los martes y en las distintas redifusiones de este espacio a lo largo de los días posteriores, como los miércoles, por ejemplo, a la 1:30 del mediodía. Les adelanto que el braserillo seguirá contando con las habituales tertulias y debates políticos, con los representantes de los diversos partidos que estarán ya la semana que viene, el martes 28, y también seguiremos realizando programas monográficos sobre temas de candente actualidad, el braserillo de la salud, que tanto nos importa y ocupa, especiales sobre economía, y esta temporada sobre cultura e historia en esta tierra en la que estamos, en Toledo y Castilla-La Mancha, hay mucha, y variada. Y más asuntos de interés que estoy seguro les van a agradar. Y este primer braserillo de la temporada, que cuenta con, digamos, parte del equipo titular, gente que sabe mucho, que nos puede aportar luz en los temas de más actualidad y que van a analizar lo que está pasando como ellos saben y con el respeto a todas las opiniones. Don Antonio González Jerez, director del diario ABC en Toledo y en Castilla-La Mancha, por cierto, diario decano de la prensa española. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Agradecerte de nuevo una temporada que tú eres más veterano que yo. Yo como presentador, pues creo que son tres, sí. Pero tú eres de los, los clásicos. Yo empecé con el braserillo de Picón, ahora es de gas, aunque está más caro, pero... Bueno, y lo hay vitrocerámicas, sí, esto sí, avanza mucho. Bueno, pero las ascuas del braserillo yo creo que continúan encendidas. Efectivamente, esas son genuinas. Agradecerte, Antonio, como siempre, pues tu inestimable colaboración cada semana, siempre que estás aquí presente, y tu prestancia a la hora de venir a analizar, como lo hace también don Javier Semprún, periodista, novelista y contador de cuentos, literal. Escribe cuentos. Buenas noches, Javier. Buenas noches. A ver si logro vivir del cuento. Eso estaría muy bien. Estaría bien. Yo he leído este verano un cuento protagonizado por Smith y tus nietas, incluso, que son las protagonistas, y que me ha encantado además. Un libro de bolsillo. Muchas gracias. Pues nada, a contar cuentos. Y dispuestos a escucharte, como siempre, agradeciéndote también, por supuesto, al igual que con todos, esta colaboración que tienes con este programa. Florentino Delgado, abogado, habitual e incansable lector, analista de muchas cosas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús, muchas gracias. Y sobre todo muchas gracias y muy agradecido, porque pensaba que iba a ir al banquillo y me sigues poniendo titular en un día como hoy. Con el dream. Del reestreno. Y eso que no estoy entrenado todavía. Porque yo, en contra, o sea, más antiguo todavía que Antonio, yo soy de la chispa, de los que iba a hacer braserillo con chispa. Tú eres de los que veía el braserillo y han terminado formando parte, metiendo la badila. Sí. La badila, había la badila. La badila era todo lo que movías el Y saludo el a mis pueblos, Por cierto, el braserillo, este braserillo, lo que pretendemos es que no maree, porque también las ascuas y el humo del braserillo de Picón, pues mareaba también. Sí, es cierto. Yo he visto cómo se hacía el Picón. Bueno, vamos a hablar de... Pero sobre todo quemaba la falda de la mesa camilla. Sí, en la mesa camilla, efectivamente. Bueno, y el más joven, fíjate, que estará diciendo, ¿y de qué están hablando estos abuelos? Pues Carlos Bermejo, director de comunicación, especialista en comunicación política, periodista en varios medios de comunicación, y también agradecidos porque estés aquí una temporada más. Buenas noches. Es un placer, un honor, muy agradecido yo por haber recibido la invitación. Bueno, es inevitable hablar, queridos amigos, hoy de uno de los acontecimientos que la naturaleza nos ha dejado y nos está dejando muy cerca. Se está produciendo ahora mismo un río de lava que está arrasando, ahí tenemos ya imágenes. En este momento, parte de la isla canaria de La Palma, estamos muy preocupados por el avance de esa lava, de esa colada, como así se denomina, que lanza el corazón de la Tierra, que sale del cráter de Cumbre Vieja. Estamos viviendo de forma inquietante en directo la erupción de un volcán que ha despertado y que está arrasando, haciendo desaparecer por completo viviendas, fincas, cultivos, instalaciones y todo lo que encuentra a su paso, con destino al mar, donde vendrá, también anuncian los expertos, lo peor si cabe para la salud, ya que cuando la lava entre en contacto con el agua del mar, el magma va a producir con esa fusión nubes tóxicas muy perjudiciales. No se cuentan víctimas mortales, afortunadamente, que es lo importante, pero es verdad que la tristeza, la desesperación de muchas personas que allí viven cuentan historias de que, bueno, pues toda una vida se va con la lava, con ese río de lava de Cumbre Vieja, ese volcán en erupción que estamos viendo que arrasa con todo
y sin saber qué ocurrirá y si seguirá la erupción que puede continuar durante días, meses o, como ya ocurrió en otras partes de las Islas Canarias, hasta años. Continúan los desalojos y la evacuación de personas y, por otra parte, ya se está haciendo también incluso notar el malestar de los afectados. Estamos escuchando habitantes de La Palma que dicen que se está creando como un parque temático, que hay gente que va hasta La Palma a ver cómo en erupción se lleva y arrasa con toda la vida, por así decirlo, no de vidas humanas, pero bueno, que les ha arrasado el volcán su casa a estas personas que están protestando, pues incluso de cómo los dirigentes y responsables políticos metían no hace mucho tiempo en hoteles de las Islas Canarias a cientos de inmigrantes y a los habitantes de La Palma en polideportivos. Se está denunciando en los medios, en las redes, y ya también se habla de ayudas que todavía habrá que cuantificar, y la lava Semprún, la colada que sigue arrasando todo a su paso, ¿no? Y esto es inevitable, este es un efecto de la naturaleza, porque la naturaleza tiene memoria. Es decir, ¿qué conocemos con todo esto? Pues bueno, que la gente habita los valles, ¿no? Y que cuando vienen riadas de agua, pues el hombre ha buscado en los valles también el lugar de cobijo, ¿no? Pero el agua tiene memoria, la naturaleza tiene memoria. Pueden pasar muchos años, ¿no? ¿Qué conclusión sacas de todo esto? Yo cuando veo un volcán en erupción, siempre por la tele, a ser posible, pienso que es el respirar del planeta, ¿no? El planeta respira y expira lava, expira gases, expira lo que tiene dentro o lo que produce dentro, que todavía está caliente desde hace millones de años y que efectivamente nos deja muy chiquititos a todos. O sea, nos deja muy pequeñitos, es decir, estás viendo eso que avanza pues muy despacio, pero inexorable, no lo paras, no puedes, si le echas agua se va a evaporar, no puedes frenarlo, tienes que aguantar. Los bomberos dicen, Antonio, que claro, no pueden hacer nada más que intentar desalojar la UME, las fuerzas de seguridad, todo el mundo ayudando, no, es que a sacar enseres, ¿no? Pero la naturaleza, como dice Semprún, la naturaleza es la que nos hace ver de nuevo que somos vulnerables. Es que además miras impotente, porque esa es además una impotencia que hace todavía más duro pues los momentos difíciles de la gente, porque imagínate que la lava va hacia tu casa y te dicen que va a llegar dentro de 12 horas o 24 horas, imagínate que 24 horas vas a pasar, ¿no? Yo no sé si es casualidad o no, pero estamos viviendo un año de la naturaleza desatada en distintas épocas. Esto está ocurriendo a miles de kilómetros de aquí, donde estamos nosotros, forma parte de nuestro país, pero aquí en nuestra comunidad hemos tenido un año annus horribilis, empezando por la nevada, un verano con temperaturas también récord de su alta temperatura y las riadas de hace un mes aproximadamente, ¿no? Es decir, que no sé si es casualidad o no. Bueno, y eso alimenta también el debate del cambio climático en el que estamos inmersos, sí, también ahora mismo. Pero tú lo has dicho, hay una parte en las riadas donde se construye, donde no se debe construir. Sí, es evidente. La dana, evidentemente, es un fenómeno atmosférico de la naturaleza, un volcán también, pero Florentino, cuando se echa, por ejemplo, al Mar Menor desperdicio y un montón de tóxicos que matan los peces por una agricultura intensiva, ya estamos hablando de la mano del hombre. Cuando ha habido un montón de incendios por la gentuza, yo esto no los catalogo de personas, de gentuza, de despojos humanos, los que queman el bosque, esa es la mano del hombre. El que quema un bosque, ojo, que se están quemando muchas miles de hectáreas, pero luego está esas imágenes que son, bueno, están aquí detrás, yo creo que sí, es un espectáculo muy triste, maravilloso, como dice la señora ministra Montoro, pero muy triste, y ojo que nos coloca como hormiguitas. Añadiendo a lo que dicen Javier y Antonio, voy a la parte emotiva. Efectivamente, visualmente te fijas y te causa emociones en contraste. Sí, sí, por un lado sí, tienes la fascinación de observar lo que es capaz de hacer la naturaleza o lo que es capaz de producir, cómo surge, y por otro te sobrecoge el temor que te provoca. Es decir, ver las dos cosas juntas y claro, salvo que seas un observador neutro y exclusivamente vas a ver lo que la naturaleza produce, sientes esa fascinación aislada de lo demás, pero cuando lo combinas con el daño que provoca o que produce como causa de desgracias, entonces te sientes, digamos, apenado, triste y solidarizado, evidentemente, con todas las personas que lo padecen. Bermejo.
Pues muy en la línea de lo que acaba de decir Florentino, ¿no? Y muy en contra de esas declaraciones de la ministra, nada más y nada menos que de la rama de turismo de Reyes Maroto, que hablaba de que el fascinante o espectacular paisaje que va a dejar este volcán va a ser un reclamo de turistas. Bueno, debe de estar su compañero Alberto Garzón, titular del área de consumo, riéndose en su sillón, porque acordaros que el ministro fue el que dijo que el turismo era un sector con muy poco valor añadido. Pensará ahora el ministro que ha tenido que venir un volcán para dar valor a las Islas Canarias, ¿no? Vergonzosa la respuesta por parte de la ministra, y por otra parte, pues toda nuestra solidaridad con todos los vecinos de La Palma, que están viendo cómo de esa manera tan lenta, a 5 metros por hora, pero de manera tan inexorable, como decía Javier, ven perder todo lo que han construido en una vida, ¿no? Sus casas, no pueden sacar sus enseres. Yo ayer veía cómo los bomberos entraban en casas que estaban completamente amuebladas, habitadas, y que cuyos habitantes habían tenido que salir corriendo, y de pronto pues entraba la lava por la ventana y destrozaba la casa entera. Esto, fíjate que por lo menos han funcionado los sistemas de detección, los sistemas de escucha. Claro, sí. Y toda esa gente ha podido salir, ha podido sacar. Tú piensas en todos los vecinos de Toledo que una noche están en su casa y se levantan con la casa también arrasada, sus bienes arrasados, todo inundado con el agua. Y dices, tú dices, joder, ¿cómo te puede cambiar la vida en nada, no? En nada. Pero aquí por lo menos... Lo que preguntamos muchos es cómo funciona, al final es soluciones. Ha ocurrido esto, no esperábamos nadie, pero ¿qué soluciones podemos dar? Y bueno, pues seguramente telespectadores de Covisa, por ejemplo, que nos estén viendo, pues estarán todavía pues preguntándose cómo van a poder recuperar todo su patrimonio que perdieron. Existen ayudas ya desde el punto de vista privado y desde el público. ¿Cómo se tramitan? ¿Son eficaces? ¿Son rápidas? En fin, bueno, yo creo que eso al final es lo que tenemos que trabajar, porque cuando la desgracia ha venido, eso ya no tiene solución. Ahora vamos a posteriori, a ver cómo lo solucionamos. En este caso, son nuevas lenguas de tierra, no habrá cultivos, el magma cuando se solidifica, evidentemente eso es acero puro, ¿no? Es cemento puro, ¿no? Supongo que la gente se habrá llevado lo primero sus escrituras, ¿no? Porque es que se quedan sin nada, se quedan con un papel nada más para luego decir, señores, yo tenía ahí una plantación. Por ejemplo, nos contaba Darío, un ilustre trabajador de esta casa, un gran profesional, que es de La Palma, que ha nacido en La Palma, que está ahí detrás, nos estaba contando antes de empezar el programa que su familia precisamente vive en La Palma, que una tía suya haya sido afectada, una casa ya la ha arrasado, y que bueno, que ayudaba a la familia a llevarse los enseres. Eso debe ser tremendo. Los enseres, pero es que te dejas todo en tu casa, ¿qué te llevas? Hemos visto cómo los cuadros, la ropa, no sé, pero es que se quedan los cimientos de tu vida, se queda tu hipoteca ahí, se queda todo. Hay algo más, claro. El sentimiento. El sentimiento. La vida misma. Otro dato que os aporto. Y aquí lo puedes ir viendo, pero una riada que es súbita. Sí. Es que no te da tiempo a nada, o sea, nada, ni sabes tú. Pero ha avisado como mal menor, que lo vas viendo y puedes sacar. El volcán es previsible porque ha anunciado durante la semana pasada seísmos, tarda, se sabe, pero lo que te viene de repente a encenderse, como decimos, el braserillo grande, el cráter. Pero bueno, la verdad que es algo muy triste lo que está pasando aquí en España, concretamente en las Canarias y en la isla, dicen, más bonita de las Islas Afortunadas, ¿no? Que ahora mismo están siendo desafortunadas. Bueno, desde aquel julio de este año, cuando nos fuimos en el braserillo, que ya nos parece lejano, han pasado y están pasando muchas cosas en España. Han pasado varias olas de tremendo calor, algo que estamos comprobando que muchos medios elevan a categoría de noticia, la ola de calor en verano, ¿no? Cuando desde el principio, y estos señores lo saben, de los tiempos, pues siempre ha sido así. Pero parece que mola tener a la gente en vilo. Yo recuerdo de chico, no olas de calor, como se ha hablado, de 5 o 6 horas, no, sino una ola permanente desde finales de junio y durante todo el mes de agosto y sin aire acondicionado. Y la pasábamos tan ricamente en el pueblo, en el río o en el fresco. Ha habido movimientos políticos incluso en verano. La crisis migratoria, los incendios, esos que antes decía, que no paran y que son, y si son provocados, pues lo que no para es la bajeza humana de esta gentuza que quema la naturaleza. Y sobrevolando sobre todas las cosas, el COVID-19, esto no lo hemos parado,
y bueno, las caras siguen con mascarillas, sigue habiendo fallecidos. Continúa la vacunación ahora en unidades móviles en Castilla-La Mancha, por ejemplo, para los que no han podido vacunarse, instalándose en los campos universitarios de la región, pero las medidas restrictivas van cambiando a mejor. Este pasado lunes el presidente García Page anunciaba que aquí en Castilla-La Mancha, donde estamos, desaparece la limitación de aforos, sobre todo en la hostelería, desaparece la limitación de horarios, y subrayaba el presidente de Castilla-La Mancha que ya ha sido bastante el sacrificio que hemos hecho la gente, los empresarios, los hosteleros, los comerciantes, para seguir manteniendo restricciones cuando afortunadamente todo va cambiando. Se anuncian fechas por parte de la Organización Mundial de la Salud como marzo de 2022 para el casi final de la pandemia, 7 meses más o menos para volver a la normalidad. Pero somos conscientes de que vacunar a todo el planeta va a ser muy difícil, por no decir imposible, y que el virus convivirá entre nosotros. Os pregunto a los cuatro vuestras primeras impresiones, resumen de lo que ha sido la actualidad en este paréntesis veraniego, antes de entrar en algunos temas con más profundidad para vosotros, antes de abordar, como digo, los temas que hemos preparado. Antonio, ¿con qué te quedas de todo lo que ha pasado este verano, que es mucho? A ver. Bueno, yo creo que, aparte de que al principio del verano nos vino, ¿cuál era? La quinta o sexta ola, ya no me acuerdo. No recuerdo. Hemos tenido la de calor o la del virus. Del virus, sí. Pero yo creo que a día de hoy, yo he vivido un verano muy próximo a la normalidad. La verdad que sí, durante las vacaciones y demás. Siempre es cierto que te encontrabas siempre con unos horarios restringidos, uh-huh. Si ibas pues a un concierto de música también con un aforo restringido, o sea, pero dentro de esas restricciones que había, yo creo que la gente con confianza, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, pues las últimas noticias pues son alentadoras. En Castilla-La Mancha ya esta semana eliminaremos, como bien decías, la limitación de aforos. El tema de la hostelería también habrá más apertura, como ha ocurrido en Madrid. Entonces yo creo que poco a poco, pues es así. Los datos últimos, hoy hemos tenido, puedo decir que son 150 uh-huh. Nuevos positivos, y ha habido 3 fallecidos, 2 en Toledo y 1 en Ciudad Real. Y la presión hospitalaria pues sigue bajando. Es que es a lo que aspiramos. Y además, si un gobierno como el de Madrid o el de Castilla-La Mancha relaja las restricciones, hombre, supongo que es porque tiene unos datos sanitarios que así lo aconsejan. ¿Estamos ante esa posible paulatina desescalada, Semprún? ¿Tú crees que notas? Yo creo que es, ¿qué sí, sensación pero tienes? Tendremos picos. Por ejemplo, ahora estamos teniendo el pico de los niños de entre 0 y 11 años en la reapertura de los colegios, que está empezando, que está pegando más que en el curso anterior, a pesar de que las normas de seguridad son casi las mismas, y habrá que terminar encontrando y aceptando la vacuna para menores y vacunarles también. Y habrá que afrontar la tercera dosis. Yo creo que si se afronta la tercera dosis llegaremos a convivir de una manera normal con el virus, como si convivimos con la gripe, porque además cada vez mejoran más los tratamientos. Cada vez se trata mejor a las personas afectadas, cada vez se sabe más del virus, cada vez se sabe más del comportamiento genético, del comportamiento bioquímico. Y tarde o temprano, yo no tengo ninguna duda que se encontrará el tratamiento eficaz. Y será como una gripe más. ¿Tienes tu sensación de que va cambiando la cosa mejor o que con las precauciones debidas? De que va cambiando, creo que es una evidencia. ¿Sí? Lo que pasa es que no dejamos de estar todavía inmersos en un estado, digamos, de expectativa. Estamos como expectantes. Estamos en que definitivamente un sí, sí, pero tenemos el temor y entonces nos anclamos un poco en el y si no. Es decir, lo canalizamos también un poco hacia la cautela y hacia la prudencia, porque no acabamos de fiarnos. Porque ya hemos llegado a ¿cuántas? A 5, a 6... Sí, olas. Olas de y muchos fallecidos. Lo también. Que pasa es que, claro, como apunta Antonio, sí. Es verdad que estamos por debajo de 100 ya de la incidencia, y por tanto hay que ser optimistas. Y luego, enlazando con lo que dice Javier también, los tratamientos mejoran, sin perjuicio de que yo, por ejemplo, desconozco un tratamiento concreto que se esté utilizando para, digamos, mejorar con eficacia, digamos, la enfermedad. O sea, es seguro que lo están logrando en los hospitales y los laboratorios estarán trabajando. Pero
De luego, en la medida de que todo lo conocemos y de todo se informa, sin embargo, no conozco ningún medicamento que claramente esté sirviendo como tal para lograr, esa mejoría. Están en prueba. Hoy 111 hospitalizados. Hace 2 meses eran más de 300. Preguntaba el doctor Gregory, que ha hecho aquí los programas de salud, que cuál era el baremo de personas que están entrando ahora mismo, horas antes de este programa, que están entrando en las UBIs también. 37 ahí en incluso, termino este dato que es muy importante. Y luego, y seguro que el tuyo también lo es, pero me decía que, curiosamente, las personas que están ingresando son las no vacunadas. Nosotros, como medio de comunicación, y todos sois periodistas, colaboradores, gente que es pública, bueno, pues tenemos que lanzar el mensaje que, evidentemente, las autoridades sanitarias, comprobando todos los datos, lanzamos, que es que lo mejor es vacunarse. Hay campañas y nosotros lo apoyamos. Todos los que estamos aquí estamos vacunados. Y, evidentemente, respetamos también a la gente que no quiere tomar esa decisión, que son unos cuantos, muchísimos, los que llaman negacionistas, pero a mí no me gusta tampoco el nombre. Hay personas que no quieren vacunarse, ¿no? Pero es verdad que en otros países europeos, como por ejemplo Francia, a los espectáculos que tú dices, solo se puede entrar con el consiguiente, no pasaporte, pero certificado de que usted está vacunado, si usted no entra. Yo este verano estaba en un hotel y me preguntaba, bueno, ¿y esta gente que está subiendo conmigo en el ascensor, aunque tengan mascarilla, están vacunados o no están vacunados? Y eso a mí me preocupa. Y nos debe preocupar que en sitios de aglomeraciones, en bares, en sitios que en otros países se lleva con un control muy exhaustivo y muy riguroso, se está haciendo que la gente entra a los lugares, a los bares, si usted tiene su pasaporte o su certificado COVID. Me han vacunado. Eso en España no está ocurriendo, Carlos. Entonces, claro, estamos ante esa situación anómala de decir, los no vacunados conviven con los vacunados. Y cuando estamos oyendo a todo el mundo y a todos los especialistas, a todos los médicos, decir, es imposible vacunar a todo el planeta, pero es necesario hacerlo. Es necesario. Es imposible porque hay lugares del mundo donde no llega nada, desafortunadamente, ¿no? ¿Qué piensas tú de todo lo que está ocurriendo? Sí, la incidencia ahora mismo en nuestro país es mayoritaria entre los menores de 6 años, es decir, la franja de edad que no hemos podido todavía vacunar, aunque algunas farmacéuticas como Pfizer ya está experimentando la vacuna en menores de esa edad, con un tercio de la dosis recomendada para los adultos. Es cierto que estamos más cerca de acabar con esta pandemia, y sobre todo lo es porque la vacunación está ayudando de manera muy significativa. Pero debemos pensar, como decía antes Javier, que vamos a tener que convivir con este o con otros coronavirus, con todas esas cepas que van saliendo poco a poco, al igual que convivíamos, como decía Javier, con otros gérmenes, con otros virus de forma habitual y periódica. Lo que tenemos que hacer ahora es reflexionar sobre las enseñanzas que nos ha brindado esta pandemia. Tenemos que reconocer a los profesionales sanitarios, que imagino que deben de estar ya cansados después de tantos meses de trabajo y de tantos meses viendo situaciones tan dramáticas como las que han visto. Tenemos que reflexionar sobre cómo ha actuado y respondido responsable o irresponsablemente la población ante el grado de exigencia que requería esta situación, y también debíamos de reflexionar sobre las medidas de desescalada llevadas a cabo por las autoridades sanitarias y por las autoridades gubernamentales, que parece que no han sido muy acertadas. Pero por último, recalcar la importancia de la vacunación en la población, el impacto que ha tenido en la evolución de esta enfermedad, que parece que poco a poco va remitiendo, los datos así nos lo dicen, una quinta ola en la que estamos ahora inmersos, en la que sigue habiendo pacientes, seguimos teniendo ingresados en los hospitales, pero también hay que tener en cuenta que se recuperan antes y que fallecen menos. Muy breve. Bueno, aparte de que evidentemente la vacunación y los efectos de la misma es un dato objetivo, está clarísimo. Influye, me lo digo, por ejemplo, por los que se resisten a vacunarse. Es un dato objetivo, no se puede negar que sus efectos son muy positivos y son muy eficaces. Quería hacer un apunte y es el siguiente. Hay quien está apuntando ya, y creo que el otro día incluso lo dijo el director general de la OMS, la cuestión de la asimetría. Porque, claro, nos centramos mucho en el mundo nuestro, en el mundo occidental, el mundo más avanzado. Pero simplemente hago el apunte.
hablaban de asimetría porque qué pasa con los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, claro, etcétera, porque es que ellos, a lo mejor mientras nosotros estamos en el 75, podemos llegar al 80, es que lo que es la inmunidad que se denomina de rebaño, no sé qué, pues están en el es uno, que ellos están en el 8, en el 10%, y claro, mientras eso pues no se iguale imposible. O no se equipare, estamos siempre con la espada de Damocles encima, porque puede haber entonces, y con esto termino, la evolución del virus se transforme en otras variantes que no podamos, que no sean, contra los que no sean eficaces. Y más cuando el hombre El hombre viaja, Antonio, porque el ser humano nos movemos, es que esa es la historia. Y esto, oye, que a mí me gustaría y a todos nos gustaría hacer un safari fotográfico, ¿eh? En África, ¿no? Pero claro, en esos países... Cuando se habla del tercer mundo, genéricamente ese término que hemos utilizado, pues hay una diferencia abismal. Lo ha habido económicamente, socialmente y sanitariamente por consecuencia de lo anterior, ¿no? O sea que eso va a seguir siendo así, ¿no? Y desde la parte, digamos, más pudiente hay que ayudar y coadyuvar a que eso termine. Pero lo que tú apuntabas antes de los posibles negacionistas, yo tengo la impresión, por lo menos mía, en mi entorno, de que todo el mundo, el 99,99% está a favor de la vacuna. Sí, conozco gente rebelde, por decirlo así, sino que yo pero no sé vosotros, pero yo la impresión que tengo... Incluso que no se opone, sino que no se fía. No es que se opongan a la vacunación, sino que piensan que... Bueno, pero... Que no Javier, y luego hay un dato que los ingresados sean ya, muchos de los que no están vacunados... Es que hay hospitales donde hay un alto número de ingresados vacunados. Lo que pasa es que hay una explicación para eso, es decir, si la vacuna tiene un 90% de efectividad, quiere decir que un 10% de los vacunados siguen estando expuestos. En comparación con los no vacunados, el 10% de los vacunados siguen siendo muchísimos más. Claro, es que... Lo digo porque a mucha gente le están mandando ese dato, no, mira, en tal hospital claro, hay tantos vacunados y tantos sin vacunar ya. Pero es que el 10% de los vacunados son muchísimos. Señores, hemos tenido que volver. Vamos a publicidad, no se vayan, se lo sugiero, porque vamos a hablar después del temita o temazo del verano. Hemos tenido que volver a encender el braserillo con Picón, porque, claro, la gente, la ciudadanía, sin excepción, en esto sí que hay una rotunda mayoría y consenso, está hablando de la factura de la luz. Después... Señores, cargar el móvil, este que tengo aquí, encender, pues no sé, que habrá 150 focos en este plató de televisión, muy bien iluminado, por cierto, en sus casas, la batidora, si tiene cepillo eléctrico, encender la luz del interruptor. Claro, la factura de la luz, este verano ha sido el temita, ¿no?, el temazo. Y la pregunta que se han hecho muchas personas, porque en esto sí que hay mayoría y consenso, ¿cómo es posible que después de lo que hemos sufrido, de lo que hemos pasado, de las penurias, de la ruina personal de millones de personas, de la situación en la que están millones de trabajadores y empresarios, ERTES, ERES, despidos, cierre de negocios, cierre de proyectos de vida, suspensión de actividades culturales, deportivas, de toda índole, que arrastran también a otras miles y miles de personas a la incertidumbre, a menos dinero y a la desesperanza, ¿cómo es posible que después de conocer que muchas familias no remontan un derecho fundamental como es la electricidad suba de la manera que lo ha hecho y del modo que lo ha hecho? La electricidad es el modo de vida de todo el mundo porque todos dependemos de ella. ¿Y cómo es posible que se nos ponga a precio de oro? Y que luego nos pegue el mayor palo de la historia en la factura con las subidas históricas que no se han hecho en mayo o en abril. No se han hecho con otras temperaturas, sino con esas olas de calor y cuando es más necesario beber fresquito o encender el aire acondicionado o tener el congelador enchufado. Pero no contentos con esos récords de subidas históricas de la electricidad en verano, de las tarifas eléctricas, que siguen y van a seguir, viene aquello de inculcarnos antes lo de la lavadora por la noche, esa pedagogía que se hizo desde el gobierno, era algo previo, ya estaba preparado para que fuésemos pues también tomando medidas. Pues todo esto que está encendiendo tanto a los españoles tuvo su propina también en verano. Te meto otro mangazo con subidas estratosféricas en el precio de los combustibles de los vehículos. Nada, como la gente
pensaron, está deseando salir de vacaciones a la playa, despejarse, quitarse las legañas de lo que hemos pasado, ¿no? Pues vamos a sacudirles una guanta en las gasolineras. Pero ya que hemos encendido el braserillo, hoy lo procedente es que encendamos el debate primero con este asunto de la luz. Señor Semprún, ¿qué lectura tiene la lectura de la factura? Yo sobre lo que has dicho te puntuaré, es decir, la subida no se decide porque haga calor, haga frío, vaya a haber más consumo, no. El precio de la luz depende de la subasta diaria. Yo he hablado de la coincidencia en el tiempo utiliza. Esto empezó en marzo. Y en marzo, allá había periódicos y periodistas... Javier, pero el récord histórico de tarifazo ha sido el mes de mayo, de agosto. Pero esto empezó en marzo. En marzo ya se empezó a disparar el precio de la luz y ya hubo quien avisaba. ¿Por qué? Porque era el fin del ciclo de la subasta de derechos de CO2, empezaba una nueva subasta de derechos de CO2 y las empresas que tienen que usar el gas para producir luz tienen que comprar derechos de CO2. Un mercado que en teoría tendría que ser público de los gobiernos, pero que resulta que ha caído en manos de la especulación, porque los gobiernos venden esos derechos a las empresas y a empresas que los compran, se compran y se venden. A partir de eso, luego está el cómo se produce la luz, si hay viento o no hay viento, si llueve o no llueve, si hay agua o no hay agua. Y entonces eso conforma el precio. El gas es lo que está subiendo la cogeneración de luz. Y además por dos factores. Porque además coincide que cuando el gas se encarece, los gobiernos que tienen control sobre la producción de gas, como en este caso el argelino, el ruso, malmeten en el mercado y, por ejemplo, los rusos, para fastidiar a los ucranianos, anuncian que van a cortar el gasoducto de Ucrania, o los argelinos amenazan a Marruecos con no utilizar el gasoducto que pasa por Marruecos y que trae a Puerto Llano, por ejemplo, el gas natural. Vale, entonces tú crees que ha sido por una medida que viene acompañada por la especulación eléctrica, ¿no? Claro, y por el coste de producción. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Las fórmulas casi nunca funcionan, porque además nuestro mercado está intervenido, no es un mercado libre. Nuestro mercado está intervenido y de hecho... ¿Y por qué no se ha actuado en favor de los ciudadanos? Se ha intentado, pero las medidas no funcionan. Pues no está funcionando. Vamos a ver las últimas medidas que han tomado, a ver si bajan. Vamos a ver que lo entienda. Vamos a ver, cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición y el señor Pablo Iglesias estaba en la oposición, ¿se acuerda usted de Irene Montero, no? Decía que los españoles no pueden verse obligados o no podían verse obligados a poner la lavadora Semprún a la hora que el gobierno tuviera la tarifa más baja. Pues con la ministra de Igualdad en el gobierno, poner la lavadora tiene un coste, me lo sé de memoria, de 54 céntimos en las horas puntas del día, 35 céntimos en el horario llano y de 30 en el periodo valle, incluido el impuesto eléctrico y el IVA al 10%. O sea, se está preguntando mucha gente, y yo el primero, y también te lo pregunto a ti, ¿dónde están aquellas protestas, solicitudes de dimisión del presidente del gobierno ante Rajoy? ¿Dónde está ese megáfono en mano diciendo que cuando ellos, Pablo, esté en el gobierno, que ya no está, queda ella, esto no pasará? ¿Dónde está el ministro de Consumo, el señor Garzón, que antes aludía Bermejo, con su comunismo eléctrico electoral? Es decir, bueno, ¿cómo que está intervenido? ¿El gobierno no puede hacer nada? ¿Y los que están en el gobierno antes protestaban? El gobierno puede hacer lo poquito que está haciendo, porque entre otras cosas es un mercado libre europeo en el seno de la Unión Europea. Pero cuando estaba Rajoy, ¿se protestaba contra Rajoy? Bueno, pero ¿y ahora que está Pedro Sánchez no se protesta contra...? Sí, claro que se tendrá que protestar. De hecho, has preguntado por Podemos y Podemos ha exigido la creación de una empresa pública. Bueno, pues no va a ser. Pero tú preguntas, ¿dónde está Podemos exigiendo su empresa pública? Podemos pidió una empresa pública igual que dijo que iba a terminar con la pobreza energética. Pues si sus peticiones van por los mismos derroteros, que Dios nos pille confesados, ¿no? Me parece que el problema es ese, es... tratar de llegar a un puesto de gobierno prometiendo unas cosas en las que eres incompetente. ¿Cómo usted puede protestar antes y ahora no? Efectivamente. Claro. Entonces, ahora nadie sale hablando de la pobreza energética. Calladitos como tumbas, ¿no? Nada.
Y claro, yo la verdad que no soy casualidad, pero nunca pensé que íbamos... En los consejos de administración que decían que iban a hacerlos desaparecer a todos los políticos, hay más políticos todavía. Sí, sí. Las puertas giratorias que iban a desaparecer siguen apareciendo porque ellos están en las puertas giratorias. La verdad que es curioso porque, si os acordáis, hace unos años cada día sabíamos más o menos dónde estaba la prima de riesgo. Hoy nos toca con el recibo de la luz. Es que es un poco alucinante despertarte cada día y decir, hoy a 175. Así, parece que es, en fin, una cosa... ¿Y el gobierno qué tiene? ¿Qué responsabilidad tiene, Antonio? Vamos a ver, pues lógicamente en la competencia suya... ¿En qué puede ayudar? Pues vamos a ver, igual que la medida de que se hacen esos anuncios que hablamos al principio, pues lógicamente puede intervenir de alguna manera en lo que le competa. Seguramente dentro de la factura de la luz, ¿qué es? Pues es una cosa que... manejan las empresas, los gobiernos con sus impuestos y algunos agentes más, pero luego religiosamente lo pagan los ciudadanos. Ese es el resumen del recibo de la luz. Todo el mundo poniendo encima los numeritos y al final quien paga religiosamente, y el que paga religiosamente exige, como es lógico, que quien puede intervenir de alguna manera, pues tome cartas en el asunto. Bermejo. ¿Es así? Pues efectivamente, lo que tenemos que tener en cuenta es la pregunta que ha hecho Antonio de qué es el recibo de la luz. Pues el recibo de la luz se compone de... Un inciso. El señor Bermejo, ahí que le tiene enfocado aquí, ha trabajado de director de comunicación de Red Eléctrica Española. Uh-huh. ¿Vale? Y está autoridad bastante bien materia, metido entonces en lo de la subasta que antes decía Semprún, ¿no? Uh-huh. Uno de los trabajos que tuvo fue en Red Eléctrica Española, que es una de las compañías más importantes del país, ¿no? Además, una empresa participada por el Estado. O sea, ¿Qué es lo que está pasando? Para que la gente que nos ve en el Brasil lo entienda. Cuando el gobierno dice que no pueden intervenir sobre los precios de la electricidad, está mintiendo, porque sí que tiene esa facultad, pero es que además ya lo está haciendo. Es decir, del total de la factura de la luz, lo que el consumidor menos paga es el propio consumo. Y el 33% de ese recibo se corresponde a impuestos directos del Estado. El mayor de ellos es el IVA, que en el Estado español, en España, es de un 21% sobre la tarifa eléctrica, mientras que en otros países de la Unión Europea, como por ejemplo Francia, es del 5,5%, en Portugal del 6%, o en Reino Unido es tan solo del 5%. O sea que si quisiera apoyar a los ciudadanos, el gobierno podría bajar el IVA. De hecho ya lo hizo. Bajó temporalmente durante el mes de diciembre el IVA de electricidad para una medida temporal y luego lo volvió a restituir al 21%. Es decir, no solamente es que lo pueda hacer, sino que de manera excepcional y temporal ya lo ha hecho en nuestro país para paliar esas situaciones a las que antes se refería Javier, que son las previsiones en función de la meteorología, las grandes nevadas, Filomena, etcétera, etcétera, en la que va a haber un mayor consumo eléctrico. Pero además, tampoco es cierto que el gobierno no pueda hacer nada porque en la península ibérica tenemos un mercado único de la electricidad, España y Portugal, y hemos visto cómo Portugal tiene un IVA menor sobre la electricidad, sí, pero además no tiene esa segmentación horaria que tenemos nosotros y que también desde algunos sectores cercanos al gobierno, no desde el propio gobierno, pero sí política, nos han hecho querer ver que era una medida que se iba a adoptar a nivel general en toda Europa. Ningún país de Europa tiene la segmentación horaria con esos picos, zona de valle y zona llana que tiene nuestro país, ni siquiera los que tenemos el mismo mercado que sería Portugal. Pero es que además tenemos que también tener en cuenta, Javier, una situación que es que la luz que se vende hoy, al precio que se vende hoy, ha sido vendida hace un año, por lo tanto no contaba con estas previsiones que están haciendo ahora, ni tampoco siquiera con la aprobación de ese Real Decreto Ley que obliga a las eléctricas a tener que devolver parte del recibo a los ciudadanos. ¿Y qué lectura tiene que se haya hecho en la época de mayor consumo, con 50 grados en muchos sitios, con 48 grados, con mucho calor? Ahora hablamos del combustible y de la gasolina. ¿Qué lectura tiene que se haya hecho así? El motivo fundamental es el que ha dicho antes Javier, es la subida del gas. Es verdad que en las subastas el gas tiene un precio muy desorbitado. Es verdad que hay un juego estratégico de los derechos de CO2, efectivamente, del gas por parte sobre todo de Argel y de Rusia, pero también sobre los derechos de CO2 que gravan al consumidor por la emisión de esos derechos, ¿no? Pero lo cierto es que el gobierno, ante esa situación exógena a la propia acción de gobierno, sí que puede tener otra de intervención, como es, por ejemplo, la que decimos de derogar el IVA o reducirlo. Y la gente abriendo su negocio sin beneficios y paga más luz que lo que gana. Ya, pero solo un inciso. Muy breve, para que hable Florentino. Hay que distinguir consumo privado de consumo comercial. Bien. Es decir, las empresas, bueno, por ejemplo, ese 21% de IVA lo desgravan. Sí, cuidado, pero con lo cual, a las empresas, que son los grandes... No están teniendo los ingresos que están teniendo. Pero son los grandes consumidores de luz,
¿no? Las empresas, el IVA no les afecta, porque lo que pagan... Pues creo que la Junta ha pagado de luz en todo el verano en los hospitales una burrada. Pero claro. Porque no desgraba IVA, estoy hablando de empresas. Que ha pagado el triple de lo que se pagaba, ¿no? Pero el IVA a las empresas no les afecta, afecta al consumidor privado. Bueno. El consumidor privado, estamos hablando de una subida histórica, pero al final estamos hablando de entre 5 y 15 euros al mes, que puede ser mucho, pero no podemos caer en la demagogia, que a lo mejor es un efecto rebote, porque la demagogia que empleó Podemos, o que se empleó en su momento sobre la pobreza energética, es la que ahora está volviéndose contra el gobierno. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, desde hace ya años hay ayudas para la pobreza energética. Si una familia no puede pagar la luz, a través de Cruz Roja puede acceder a ayudas de hasta 150 euros. Y en causas de desahucio y tal, hay acuerdos ya de la Junta de Comunidades con Gas Natural y con Iberdrola, creo recordar, para las familias con carencias y con pobreza energética, favorecerles en la factura. Florentino Delgado, a ver, encienda usted su opinión. Mi opinión, bueno, yo creo que en mi vida he llegado a analizar, sobre todo a comprender una factura de electricidad. Dicho lo cual, sí tengo algunas ideas enlazando con todo lo que aquí se ha dicho. Por un lado, creo que esto Javier tiene parte de razón, o quizá toda, en la parte que has puesto, la parte positiva, en el sentido de que efectivamente se encarece la producción de la energía porque sube el gas, entre otras cosas, porque los países asiáticos tiran mucho del consumo. Entonces tanto Rusia como Argelia tienen los ojos puestos para allá y aquí se nos encarece, se encarece el gas, se encarece el sistema de producción y se encarece finalmente el producto sin elegir el momento en que sube. Segundo, lo que yo sí veo es una cosa, que se utiliza estas cuestiones demagógicamente por los políticos. Eso debería desaparecer. Porque ahora se les viene contra sí mismos, claro. Y sin embargo, socialmente, la gente nos conformamos y lo perdonamos todo. Porque lo que había que hacer, con perdón de la expresión, si me permite la licencia, es pegarles una patada en el culo a todos los que decían lo que decían entonces. Porque ahora no están haciendo absolutamente nada, y sí pueden hacerlo enlazando con lo que dices tú. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pero en la memoria lugar, en lugar de restar, es muy débil la memoria. Ya, pero en lugar de restar los beneficios a beneficios de los futuros de las empresas, porque hoy están subastando, pero para lo que pueden ganar o no el día de mañana, le están quitando ese posible beneficio con carácter anticipado, en lugar de que la administración, que se lo calla, sí que puede hacer algo, que es bajar el IVA, y del beneficio que está destinado de la factura que se lleva el gobierno, vamos, el gobierno, supongo que lógicamente bien destinado está, porque será en beneficio de todos, pero puede también bajarlo y si le quita por un lado los beneficios esos de la empresa, pero además renuncia a ingresar parte de esos impuestos, que es el grueso, digamos, de la factura, es evidente que bajaría. Es evidente que bajaría. Pero, entonces, lo que no hace es eso. Y yo sí quería hacer un apunte, digamos, respecto a qué podemos hacer los consumidores. Y los consumidores, según lo que se está diciendo, no sé hasta qué punto, porque yo no soy técnico en la materia, dice que sí que podemos contribuir de alguna manera a, digamos, a defendernos, digamos, de este impacto que nos provoca la subida del recibo de la luz. Y es con que el autoconsumo, a través de los sistemas de producción eléctrica, mediante los paneles solares, etcétera, eso, que además podemos repercutir el sobrante sobre las compañías, por un lado, y por otro, de algún modo, se determina que podemos ser autosuficientes y en esa medida no depender de que, digamos, el recibo de la luz lo paguemos porque dependemos de otros. Pero hombre, eso es que, está claro que lo que dice el autoconsumo es el nuevo paradigma. Y lo termino. Creo que contribuye negativamente a ello que la administración no nos ayuda porque en España parece ser que se tarda una media de 14 semanas en resolver la cuestión del autoconsumo que un consumidor quiera lograr, mientras que en Estados Unidos y en algunos otros países más avanzados me parece que están en una o dos semanas e incluso se concede de forma directa. Se venden en supermercado ya. Las baterías y las placas solares se venden. El problema, de todas maneras, es que la rentabilidad de la inversión en placas solares para autoconsumo está a partir del cuarto o del quinto año. O sea, estamos vendiendo a la población, te digo porque yo esto lo estoy estudiando, estamos vendiendo a la población una solución que le estamos diciendo, oiga, financie usted a cinco años, o sea, a cinco años de rentabilidad, si encima tiene usted que financiar el coste de una instalación de autoconsumo, que puede rondar entre los 7.000, 8.000 euros en una vivienda normalita,
entonces estás diciendo a la gente que encima que paga la luz, haga el esfuerzo y al final va a estar pagando durante 5 años un poco bueno, más. Sí, además, o sea, Antonio, se le encarece. Sí, sí. Eso hay que tener cuidado. Es un tema muy interesante. Lo que decía Florentino, hay un debate que está ahí, ¿no? Que no hay que oír. Igual que tenemos el término pobreza energética, tenemos otro término que es el de dependencia energética, es decir, ¿de quién dependemos? Hablaba Javier antes del gas por Rusia, Argelia y demás, y llegamos al debate que ha habido en este país de la energía nuclear, por ejemplo, que es una cuestión que en otros países incluso no es que haya bajado, sino que hay más proyectos nucleares, ¿no? Es un debate a tener en cuenta. Todo el debate de nucleares, renovables, etcétera, etcétera. ¿Pero tú te comprarías un coche eléctrico? Ahora mismo. Yo creo que es imposible, vamos. Aunque diga Javier que son 5 euros. Aunque la gasolina, que lo has dicho tú antes, ha subido bastante. Yo fui a echar ayer una entrega de gasolina y digo, pero claro, si he echado como siempre. A 1,4 y pico. Y tengo un puntito menos en mañana el depósito. ¿Cómo es tan contradictorio, Carlos? Entonces, ese claro, mensaje, ¿no? De decir, vamos al coche eléctrico, vamos a lo renovable, vamos al autoconsumo, y resulta que claro, dice la gente, ¿cómo voy a comprar un coche eléctrico? Que aunque luego haga de dinamo, porque luego también en Estados Unidos los coches, esto no se explica, pero es que hay que explicar que tu coche que han dado, que ha estado circulando, también puede dar energía en tu casa, es decir, tu lavadora, tus pequeños electrodomésticos también pueden tirar, es decir, es como una dinamo, porque el coche también puede cargar a tu casa. Eso no se explica, ¿no? Los políticos no se atreven. Pero claro, yo creo que tienen tal lío, Carlos, es que, Unidos, que no sabemos la gente, cuando te vas a comprar un coche, sí, de combustión, de diésel, gasolina, híbrido, pero la gente va a empezar a descartar el eléctrico, que es el llamamiento electoral eléctrico que se está haciendo, ¿no? Sí, pero también tiene todavía mucho el del autoconsumo. Inconvenientes, que es el coste, ojo, y el coste y hay luego, una burbuja inmobiliaria, ¿cómo ¿no? repostas hay eso, muchas, eso, miles, eso. Cientos de empresas que se están creando de nueva creación diaria para venderte placas solares. Que luego la administración tampoco lo está poniendo tan fácil, porque se están revisando en esta muchas comunidad cosas. Están creciendo como seta los están creciendo porque es mucho mejor tener un campo de tomate o de brócoli de fotovoltaico antes de tomates, eso está claro, ¿no? Sí, pero acuérdate los huertos solares que tenían ayudas, sí. Por ejemplo, como aquello siempre fue la picaresca, mucha gente que sí. Tenía el huerto solar tenía sus ayudas, pero mucha gente se arruinó también porque sí, por una otros, mala y otros gestión pusieron, de Zapatero, y otros pusieron Zapatero. Motores de gasoil para producir por la noche claro. con gasoil, porque las eléctricas tenían la obligación de comprar el producto. No, justamente iba a decir lo que acaba de decir Javier, ¿no? En esa situación se daban dos factores coincidentes. Uno era las subvenciones por parte del Estado para la producción de energía y otra la obligatoriedad de los operadores en comprar toda la energía que se producía en esos huertos solares. Pero a mayores de eso, es que lo que estaba diciendo anteriormente, no solamente ha subido este verano la electricidad, también lo ha subido fundamentalmente y han cobrado récords insólitos en España la factura del gas y la factura de la gasolina. Yo acabo de echar gasolina antes de llegar aquí esta noche y me ha costado 1,49,9. Cuando salgamos lo podéis ver, es decir, casi 1,50 el litro de carburante. Es tan cara que estos niveles no se alcanzaban en España desde septiembre del año 2014, según el boletín petrolero de la Unión Europea. Y en cuanto a lo que hablábamos antes también de los mercados del gas, pues cotizan a un 400% más caro que hace solamente un año. Es también máximos históricos. Decía Javier, por resumir, que efectivamente los datos los podemos cariñosamente retorcer como queramos. La factura ha subido entre un 5 y y 15 euros por factura. Visto así, no parece mucho. Visto con esta otra lectura, se ha triplicado la factura de la luz con respecto a septiembre de 2020. ¿Y es casualidad? No. Si te sube un 15%, no se te ha triplicado la factura. No es un 15, son 15 euros, no es un 15%. Son 15 euros. De gastos de ocio, es decir, que podías prescindir. Es que son gastos vitales. Estamos hablando del transporte, de vivir en tu casa y de calentarte, de tener agua caliente, de, en fin. Pero a mí, que eso es lo grave. Pero fíjate es que son gastos superfluos. Mira, estamos hablando. Vitales. El operador del mercado, el OMIE, confirma sus datos, aunque el precio de la energía se ha triplicado hasta 140,23 euros el megavatio si se compara con la misma fecha de 2020, cuando se encontraba en 46,16 euros el megavatio. Estamos hablando de megavatios y en los hogares hablamos de kilovatios. Cuidado.
Es decir, que es que... Pero es casualidad, como que estamos hablando de dimensiones con tres ceros. Que no se me escape ese dato. Sí. Os pregunto a los cuatro, de verdad, vamos al combustible, lo que cuesta ahora mismo el doble llenar el depósito de gasolina. Empiezo por ti, Florentino, pero quiero que la gente tenga también una visión, vosotros que analizáis mucho las cosas y que estáis siempre al tanto de todo, ¿no? ¿También ha sido casualidad entonces que las mayores operaciones salida que se han producido, porque el año pasado mucha gente no se fue de vacaciones, llevamos 2 años casi parados, la gente ha salido en masa, en la costa, toda la gente lo ha dicho, hay menos dinerito, pero la gente ha querido ir a la playa, claro. Oye, pues con su media pensión, ¿no? ¿También ha sido una casualidad que nos suban el día de esas salidas del mes de julio, porque fue el pico, maldad, o de agosto? Claro, eso no es, yo voy a decir una maldad que no es... También hay subasta de combustible. Yo voy a decir una maldad que no es objetivo, pero que a lo mejor lo es porque no lo sabemos. Los mandamases se reúnen de vez en cuando. Claro. Los mandamases, y yo Portugal, los y mandamases necesitan sostener esto que se llama estado del bienestar. Los mandamases se dan cuenta de que si no ingresan no lo pueden sostener. Hay que sacar el dinero de la... Y qué casualidad de que todo se junte después de la pandemia, que parece que ha habido menos inactividad o lo que sea, o más inactividad o lo que sea, ¿no? Yo ya sospecho de que verdaderamente los políticos tienen una especie de contubernio concertado, porque yo no encuentro explicación lógica ni objetiva. Y en consecuencia están consintiendo que esto pase. No entendemos. Muy, muy breve. Yo sí entendería una cosa. Es decir, después de la crisis de 2008... España llega a niveles de casi el 100% del PIB en deuda exterior. Eso hay que devolverlo. Claro. Y lo tenemos que devolver como país. Y ahora acabamos de acceder a un crédito de la Unión Europea de miles de millones para reconstrucción, que no todo es gratis, la mitad, y hay que devolverlo. Y se resisten, y claro, entonces, no ingresar, tú tienes no dos opciones, tú puedes cobrar impuestos directos o cobrar impuestos indirectos. Pero entonces, Javier, cuando desde el gobierno se habla de recuperación, de niveles fantásticos de vida que vamos a tener en el futuro, de reconstrucción, de todo esto... Cuando te pegan el palo en lo más básico, como dice Antonio, como estamos viendo todos, es decir, en tu bolsillo, cuando te están pegando, cuando se está ingresando menos, cuando la gente está teletrabajando, que incluso a algunos les han bajado el sueldo, ¿cómo habla el gobierno de recuperación, de los mundos de Yuppie, de que la reconstrucción, de que esto va a ser fatal? Cuando te están pegando en las dos cosas más, y ojo porque afortunadamente tenemos sanidad pública, pero en las dos cosas vitales, que es el combustible y la electricidad. Acabas de dar una clave. El mismo que se indigna porque le sube tal, luego resulta que si tardan 2 horas más en atenderle en la sanidad pública o le cierran el consultorio de salud en la sierra tenemos la... y tal, eso hay que pagarlo. Sí, pero entonces, no, pero la pregunta es... Todos. Cuando hablamos de cuando los políticos se acerca peligrosamente a lo que decíamos cuando los políticos que gobiernan, señores, terminamos. Yo creo que la cuando los políticos que gobiernan, Antonio, hablan de recuperación, ¿de qué tipo de recuperación están hablando? De la recuperación de nuestro bolsillo, la de lo doméstico, de lo cercano. Y además también, yo creo que con esto, este discurso que tenemos últimamente, que vivimos en un mundo global, etcétera, etcétera, pues echamos la culpa a un ente por ahí de otros países que controla la energía, en este caso el petróleo y demás, y siempre la culpa es de otros. A mí me recuerda a los nacionalistas, que siempre la culpa es del Estado opresor. Pues hombre, alguna responsabilidad, hombre, que el ciudadano quiere cosas eficaces. Claro. Y a lo mejor pueden tener hasta razón. Pero, no te digo que hasta pero alguna el ciudadano razón. Quiere cosas eficaces, pero, y que no le cuesta. Pero en la misma manera, oye, en estos momentos hay que echar el resto. Pero, seamos pero como país, los nacionalistas... Que la sociedad aguanta, ellos insisten. Claro. Esa es la realidad. Y eso sí que es objetivo. Si ven que nos quejamos, pero de puertas para adentro, pero, claro, pero ven que nos resignamos y que seguimos pagando, no puede ocurrir. Perdón, has dado una clave, por ejemplo, la tarificación por horas. Eso es una herencia de este ministro afamado, el señor Soria. Es decir, también hay dos maneras de enfocar las cosas, pero desde el mundo liberal, económico y europeo en el que estamos, hay cosas que solo se pueden hacer desde una parte de la ideología nacional. Sí, pero eso no le... Pero mira, solo el liberalismo... Solo el liberalismo... Pero eso a la gente no le ayuda a vivir y a continuar y a abrir su negocio. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños? Tú no te acuerdas. Pero cuando éramos pequeños, la crisis del 73, ¿cuál era el mensaje del gobierno? Si usted puede pagarla, España no puede.
A ver, que cierre el joven. Ahorre luz. Si usted puede pagarla, España no que cierre, no puede. Señores, que cierre el jovencito, venga. Cuando decía Javier que efectivamente la tarificación por horas es una herencia de uno de los gobiernos del Partido Popular y del ministro Soria... Que tuvo que dimitir, Soria. Es cierto, pero en aquel entonces, desde enfrente, era últimamente Irene Montero, le decía al presidente del gobierno, entonces Rajoy, que los españoles no podían verse obligados por el gobierno a poner la lavadora cuando el gobierno quisiera en función de esas tarifas. Pues bien, hoy poner la lavadora es el doble de caro que en aquella tarificación en hora punta. Es decir, entonces tenía un coste de 25 céntimos y ahora de 54. Decía Florentino, ¿cómo es que la sociedad española aguanta tanto? La respuesta la tuvo el genial Mingote en una viñeta suya en la que decía, en ABC, en el que dos españoles hablaban y decían, ¿qué ganas tengo de que gobierne la derecha para sacar toda la rabieta que tengo dentro de todos estos años de gobierno del PSOE? Pero es que, ¿sabes lo que ocurre? En un gobierno de derechas ardían las calles. Ojo, y terminamos con esto, pero vamos a, para que no se les olvide a nuestros telespectadores, ¿no? Puertas giratorias. Hay muchos políticos que son y forman parte hoy de los consejos de administración de empresas eléctricas, energéticas. El señor Aznar, el que fuera presidente del gobierno, durante mucho tiempo fue consejero delegado, cobrando 50, 60 mil euros. El señor Boyer, que en paz descanse, ¿no? Uh-huh. También fue consejero eléctrica, cobrando 60 mil euros de Red Eléctrica. Nos lo decía el dato Carlos, que trabajaba allí. Y muchos consejeros son de Felipe González, muchos consejeros. El presidente de la Generalidad. ¿Y qué leches pintan? Yo creo que eso es. No, perdón, ¿qué leches pintan ahí? ¿Qué pintan? ¿Qué pintan estos dinosaurios? Perdónenme la palabra. ¿Qué pinta esta gente? Yo creo que es una servidumbre política. Por culpa de ellos, efectivamente. Pero no son solo del PSOE. No. Que son del PP. Que yo creo que es una servidumbre política. Es una costumbre. Antonio, que se ha impuesto entonces. Pero lo que hacen es mandonear. Porque seguro que las empresas. Y no les agrada pagarle y permítanme este sonido de barra de bar, porque como va a volver los bares, pues yo ya me crezco, ¿no? Pero es mangonear e intentar. Y Podemos también. Claro que, y Podemos. De otra manera. E Izquierda Unida. De otra manera. Y los sindicatos. Todos forman parte. ¿Qué pinta claro. Iglesias metido en Señores, tres o cuatro viven en otro de, mundo. De viven en otro mediáticas. Mundo. Claro. Yeah. Viven en otro mundo. Nos vamos ya. No, además, te has mencionado la Red Eléctrica Española. Red Eléctrica Española está participada el 20% por el gobierno español. Claro. Pone y quita al consejero que quiera. Pone tal. Porque bueno, todos los gobiernos les interesa y tener los servicios, en todas las organizaciones. Y los servicios que presta a las eléctricas tienen un precio. Bueno, y influyen en el precio otro, de la luz. Otro día, y tienen el monopolio. Tengo que terminar. Ellos diciendo, pueden bajar Javier, el precio. Javier, me está diciendo que vaya publicidad, que nos vamos. Pasamos de Red Eléctrica. Me cortan. Y bueno, y no solo ahí. En organizaciones incluso no gubernamentales, ONGs, están presididas también, no de manera ejecutiva, por miembros de ex gobiernos. Vamos a hablar de algo que ha tenido, con la que ha tenido, nos vamos a poner serios también, con algo que ha pasado este verano, hace unos días, que ha sido lo que ha producido que aún, o el más sanguinario terrorista de la banda terrorista ETA, al que se le atribuyen 39 asesinatos. No, que están reconocidos. Reconocidos, no, además. Bueno, también la ETA tiene mucho todavía por reconocer, porque hay muchos que todavía. En 88 solamente se han podido acreditar. Esto ha encendido, nunca mejor dicho también, ha encendido pues los ánimos y ha llenado de tristeza a las víctimas del terrorismo y a todas las personas que apoyamos a las víctimas del terrorismo, porque pues se le ha homenajeado como si fuera a un héroe. Enseguida, después de la publicidad, aquí en El Braserillo. Las víctimas del terrorismo, los partidos de la oposición y gran parte de la opinión pública están clamando, como antes le decía, poniendo el grito en el cielo por los homenajes a etarras, en el cielo, sí, donde seguro están las más de 800 víctimas del terrorismo de ETA en este país, organización que se llevó por delante la vida de cientos de personas y arruinó el de sus familias. Las que más sufren esta especie de, digamos, normalidad a la que quieren llegar algunas formaciones políticas, tapando así los asesinatos de una organización que hoy tiene, podemos decir, un brazo, bueno,
político o semipolítico en el Congreso de los Diputados y miles de votantes también detrás. Esos que muchos llaman, lo que llaman represión, estos mismos, pues están en el Congreso de los Diputados, porque precisamente no existe represión, ya que la democracia, bendita democracia de este país, les deja estar allí. Aparte del acercamiento de presos a las cárceles vascas por parte del Ministerio del Interior del señor Marlaska, lo que está también colmando el vaso es el homenaje al asesino etarra Henri Parot, que nació en Argelia, por cierto, que lleva 30 años en la cárcel, pero que, como titulaba esta semana, por cierto, Antonio, tu diario ABC, no ha tenido ni un segundo de arrepentimiento en estos 30 años. Este despojo humano, no podemos hablar de señor, tiene a sus espaldas muchas muertes. Es el terrorista más sanguinario de la historia de la banda, está condenado por 39 asesinatos, perpetró atentados tan brutales como el de diciembre de 1987 en la casa cuartel de Zaragoza, 11 muertos, de ellos 5 niños y un menor. Estas víctimas nos dieron de lleno a la provincia de Toledo, concretamente a Talavera de la Reina. Recuerdo como si fuera aquel día el entierro de esas menores y sus padres, que fueron enterradas en Talavera de la Reina, que cubrí como informador. Y ahora este negro personaje, oscuro personaje, ha sido homenajeado con una marcha en Mondragón, en el País Vasco. También ha habido multitud de actos y marchas en contra de este mal gesto y en homenaje a las víctimas del terrorismo. Y la controversia o el malestar viene por la permisividad, por permitir hacer un homenaje o rendir una marcha más o menos que alzándole a la categoría de héroe a este sanguinario asesino que tanta muerte Antonio González Jerez provocó. Esto no se debe olvidar y por eso hoy queríamos tratar este asunto que sigue latente. La herida sigue muy abierta también, por supuesto, aunque se quiera cerrar, ¿no? Yo creo que has hecho muy, muy buena introducción a esta cuestión, y sabéis que solemos utilizar mucho esa expresión de que no se puede traspasar ciertas líneas rojas, ¿no? Y yo creo que una de ellas es esta. El terrorismo de ETA fue de las páginas, largas páginas, más duras de este país, y bueno, pues yo creo que el acto del otro día fue una afrenta no solamente a las víctimas, que también, sino a todo un país. Yo no sé si, desde mi punto de vista, tenemos muy mala suerte, no sé si mala suerte es la palabra, con la situación política actual, porque claro, esto se permite por lo que se permite, porque el gobierno de turno que tenemos ahora mismo, pues uno de sus socios es precisamente quien apoya estos tipos de manifestaciones. Pero, insisto, que esa es una línea roja y hay que dar un golpe encima de la mesa. No, señores, por aquí no pasamos. Por aquí no pasamos y ya está, porque es una afrenta total. Yo creo que homenajear a personajes como estos es para estar enfermo. Hombre, hay que ser tan asesino total como ellos, los que permiten, los que están van a estas marchas. O sea, es que lo que van a, los que la gente entonces, lleva a esta marcha, están alzándole a la categoría si de héroe, faltaba a un poco, asesino. En este país, en el ambiente político tenemos tan enrarecido, tan de confrontación. Pero es que añadimos ingredientes como este, yo claro, creo que es. ¿Ustedes se imaginan hacer una manifestación, una marcha a favor de Manuela Domingo? Esta señora que ha vuelto ahora. Pues tú imagínate, te voy a poner un ejemplo. José, tú imagínate que Al-Qaeda o miembros de Al-Qaeda van a Nueva York y dicen que se va a reunir en la plaza. Allí, no sé en dónde. Su casa. Sí. Allí, sí. Bueno, luego también se ha sabido que incluso. Imaginaros eso. Eso es concebible. Y que la policía vasca, la policía del País Vasco, tuvo que también incluso intervenir porque se estaba a víctimas del terrorismo que se estaban también manifestando en contra de esa manifestación, fueron agredidos, les tiraron de todo, les tiraron piedras. Florentino Delgado. Sí, bueno, yo quiero hacer hincapié en un aspecto, porque todos tenemos sensibilidad, todos nos dolemos, digamos, de lo que pasó en su momento, que está más cercano que otros momentos históricos que, sin embargo, se recuerdan con más emoción actual. Quiero hacer una cosa que sinceramente me llama mucho la atención. Incluso en la zona céntrica de España. Yo, sinceramente, echo mucho de menos una presencia más activa del PSOE, que además deja en manos de un 50% de españoles que representarían el PP y Vox, por ejemplo, que parece ser que es que solamente serían ellos los que lo defienden, cuando el PSOE es un partido que ha sufrido en sus propias carnes claro. El embate y los asesinatos de ETA. Y, sin embargo, parece como si no fuera con ellos.
¿Dónde está, por ejemplo, Huesa? ¿Dónde está Mújica? ¿Dónde está el ministro catalán? ¿Cómo se llamaba? No, Mújica ya no. Mújica, el hijo de Mújica, no está ya en el PSOE. Bueno, ya, pero me refiero al recuerdo y el homenaje a esas personas que, claro, que murieron asesinadas por ETA. Vamos a ver, ¿por qué el PSOE, digamos, hace dejación de esa función que si se uniese con todos los demás españoles sin necesidad de llevar a cabo la bandera por montera o en la mano, exhibiendo la bandera española para no identificarse si quiere con los de Vox o como quiera hacerlo, ¿no? Pero ¿dónde está la presencia del PSOE en esta materia? Yo estoy viendo, por ejemplo, que yo creo que los de Aragón, estoy citando a Lambán, que aquí en Castilla-La Mancha estoy citando a Emiliano, o en Extremadura, o en Andalucía, los representantes del PSOE no son así ni piensan así, pero se resignan y lo soportan y lo aguantan y no dicen nada. Y creo que aquí hay que hacer una política de Estado. Estaríamos el 80 o el 85% de los españoles unidos... Voy a terminar con eso, verás. Y entonces yo me pregunto, vamos a ver, PSOE, sinceramente, y además miro a la cámara, vamos a ver, ¿qué pintáis de la mano de los proetarras o de los etarras en complicidad con ellos, sosteniendo un gobierno, por el hecho de que no queréis olvidar, y lo siento mucho, al franquismo? Franco se murió hace más de 50 años ya. 50, ¿eh? 50 años, y la guerra civil fue hace más de 80, y eso es muy de actualidad, y si uno hace una investigación científica y dice que Franco hizo, por ejemplo, tres cosas buenas, se le tacha de facha, de nazi, de no sé qué, de no sé cuántos, aunque solamente sea del 100% de su actividad, que un 5% fuese bueno de Franco. Vamos a suponer, por caso, investigando histórica y científicamente. Bueno, eso no Colón, se puede hacer, y... eso no se puede hacer, y sin embargo te puedes asociar con los asesinos y con los representantes de los asesinos, no tienes empacho en formar gobierno cuando dijiste que no lo ibas a hacer jamás y ahora lo estás haciendo y te están sosteniendo en un gobierno, y eso no es odio. O sea, ¿qué es odio que en un trabajo de investigación sobre Franco diga que hizo bien la vivienda de protección oficial o los pantanos o los regadíos de Extremadura o cualquier cosa de esas que objetivamente fueron cosas, contribuciones positivas para el país, y eso es hacer apología del franquismo y del nazismo, de no sé qué historias? Vuelvo a repetir el término, científicamente e investigando, no haciendo uso político de ello. Y sin embargo, tú te puedes asociar con los socios, los protectores, los cómplices o los propios matarifes de ETA, te sostienen en el gobierno y te callas ahora. ¿No tienes vergüenza, sinceramente? Hombre, yo eso no lo puedo comprender. Con el carcelero de Ortega Lara. Yo sinceramente no lo puedo comprender. Pero no solamente Florentino del PSOE, del Partido Socialista. Es que Juan Manuel Jáuregui, gobernador de Guipúzcoa en el año 2000, cuando fue asesinado por la ETA, antes de pertenecer al Partido Socialista, fue miembro del Partido Comunista, destacado miembro del Partido Comunista, concejal en Tolosa, en su pueblo, en las primeras elecciones, por el Partido Comunista. Es decir, este Podemos, que ahora reivindica y que se sienta en la mesa con Otegi, también ha tenido políticos muy destacados de las filas del Partido Comunista, que algo habrá mamado de él, digo yo, que algo habrá heredado, que han sido asesinados por esta gentuza, ¿eh? Bueno, nos quedamos con... Bueno, vamos a escuchar a Seprún sobre este asunto de... Bueno, los homenajes, los agravios que se están haciendo. Pero hay una puntualización. Dice, no nos merecemos estos políticos que permiten... No, no. La marcha ha sido refrendada dos veces, una por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que dijo que como estos actos no deben piden autorización, sino solo deben ser comunicados, no se pueden prohibir, y después por la Audiencia Nacional, que dijo que como es una manifestación contra la cadena perpetua, no se puede prohibir. Con lo cual, no carguemos tanto solo en los políticos, porque toda la sociedad tiene una obligación, y a lo mejor lo que es obvio cuando entras en la democracia que nos hemos dado y que defendemos como el mejor de los sistemas posibles en el que cabemos todos, obliga a tener que castigar a posteriori estas marchas. Como pasa la Audiencia Nacional, que el Consejo Superior de Judicial lleva no sin renovarse debate, porque no se pueden acuerdos políticos. Yo no me meto, hombre, que ahora pensemos que el Poder Judicial no está manipulado por la política, es de un infantilismo, que, Javier, que no nos es infantilismo. Los que decimos que lo obvio es que no se podía permitir esa manifestación, resulta que los que manejan las leyes con autoridad y toga
dicen que no se puede prohibir. Pero hay un momentito. Y esto no tiene nada que ver. Pero yo te pregunto y afirmo. Vale, Javier. Javier, te pregunto por un lado, pero también te afirmo por otro. ¿Quién hace la ley? El político del Parlamento. El juez la aplica. Claro. Y la aplica en virtud de lo dura o lo blanda que sea y de la permisividad que tenga. Rajoy? Lo que no puede hacer un juez es contradecir la propia ley. El juez se sujeta al imperio de la ley. La ley la hace, la hace el Parlamento. ¿Cuántos diputados tuvo Mariano Rajoy que no necesitaba pactar con nadie? ¿Y qué tiene que ver eso con la actitud del PSOE? No, ¿qué tiene que ver eso con la actitud del PSOE? Pero es que el PSOE, yo no puedo entender las. Yo puedo votar, yo puedo ser votante del PSOE perfectamente, y ejercer mi derecho pacíficamente, convencidamente, cívicamente y decir voto al PSOE porque es el que más me convence. Pero estas cosas me echan para atrás. Es que no lo entiendo. Yo no sé quién es el PSOE hoy día, de verdad. Yo no lo entiendo. Moncloa, que está en Moncloa. Que no lo entiendo, de verdad, sinceramente. Yo hablo de la actitud, del comportamiento, claro, de la incoherencia. Yo no soporto la incoherencia. No la soporto. Y no quiero mezclar la cuestión de que un juez autorice una manifestación porque te la pueden emboscar con una palabrería y el juez no puede negar algo basado en una interpretación errónea de una palabrería y no de la ley. Entonces, ¿qué hacemos? La ley te lo permite o nos saltamos a los jueces. O te pone el límite. Nos saltamos a los jueces. Bermejo, por favor. Con ese mismo rasero que te acepto y que te compro, porque además es objetivo, hace pocas semanas en Valencia se quiso quemar una falla en la que estaba incluida una media luna. Enseguida, la comunidad islámica de Valencia puso el grito en el cielo, lo denunció ante la delegación del gobierno y se prohibió la quema de esa falla. No, se prohibió. Sí, se prohibió se retiró y se retiró la media luna. No, señor, los ofendidos hablaron con la falla y se retiró. Y la falla retiró voluntariamente. El comunicador Alvise, polémico Alvise, llevó una media luna para quemarla. Porque dijo que dentro de su libertad de expresión podía quemar igual que se quema una bandera de España. Creo que este país no está en condiciones, de momento, yo creo que la herida está abierta, porque están las víctimas del terrorismo, y creo que esto es un agravio tremendo, una falta de respeto absoluta. Y el gobierno y los políticos deben velar. ¿Es un agravio? O sea, cuando con el gobierno del Partido Popular ocurrían todos los días, no era un agravio. Nadie comprendía al Partido Popular. Lo que llega son los mensajes de los partidos. Igual. Y estoy por escuchar a Pedro Sánchez ese mensaje inequívoco. Eso es lo que llega. No estamos. Es lo que llega. Y que actúen. Son ilegales y se persiguen. Al margen de esa situación que te digo, del rasero jurídico en el que no haya una herramienta para prohibirlo, lo que nos hace reflexionar sobre que tenemos que cambiar la ley, porque si esto se permite en España, ¿qué será lo próximo? ¿O por qué unas cosas sí y otras no? Pero bueno, sería un debate muy extenso y muy elevado que no tendríamos tiempo ahora para analizar. Lo que yo pido es el gesto. O sea, el gesto que digan, aunque la ley permita esto, el gobierno condena esto. Y la delegación del gobierno condena la manifestación en homenaje al mayor asesino de la ETA, al que se le atribuye pone al fiscal general del Estado detrás de la manifestación de los organizadores. Mira, te digo una cosa. Voy a organizar mañana en Talavera de la Reina una manifestación de corte similar. A ver si el rasero es el mismo a la hora de juzgarme, a la hora de prohibírmela, o el celo de la delegación del gobierno en vigilar esa manifestación es el mismo. Si lo haces a favor de cualquier filio derecha, que en este caso. Es que no estamos hablando, Javier, de una manifestación que abogue a la libertad de expresión o a favor o en contra de la pena de muerte o de cualquier tipo de condena. Estamos hablando del reconocimiento y de la exigencia de la puesta en libertad del mayor asesino de la ETA. Los españoles nos sentimos, con respecto al gobierno al que hemos votado, unos sí, otros no, pero que nos representa, pues nos sentimos engañados, nos sentimos humillados y nos sentimos vilipendiados. Eso nosotros, ¿qué no sentirá la madre de uno de esos 11 niños que murieron en el atentado del cuartel de Zaragoza cuando ven esa manifestación? Carlos, y lo si que a mí me dices que el gobierno no tiene la facultad para defender a esas 11 madres, te digo lo que te ha dicho Florentino, no quiero un gobierno, Carlos, no lo y lo necesito. Y lo que piensan, como dice Florentino Delgado, los socialistas de bien, porque hay muchos socialistas que lo han sufrido, lo habéis dicho, lo recordamos también. Hay muchos socialistas que no están de acuerdo con la política de Pedro Sánchez. Por ejemplo, a nadie le extraña ya algunas declaraciones del presidente Castilla-La Mancha, ni su patriotismo, declaraciones que son seguidas con interés por muchos ciudadanos y muchos focos, digamos, mediáticos. Por supuesto que las cosas que dice el presidente Castilla-La Mancha no agradan y son compartidas por todo el mundo, evidentemente. Pero hay otras que, por lo menos, sí dice este
digamos, PSOE de Castilla-La Mancha. Sí ponen de acuerdo a bastantes personas y sectores de la sociedad. Lo digo por unas manifestaciones realizadas horas después o un día después de que hace unos días, en la reunión entre el presidente del Gobierno español y el presidente del Gobierno de Cataluña, se retirara la bandera de España del lugar donde posteriormente realizó las declaraciones post-encuentro el señor Aragonés, Pedro Aragonés, presidente catalán. Ese gesto de retirar la bandera española de su espalda, y que sí estaba presente precisamente cuando compareció Pedro Sánchez, no gustó a la gente y a mucha gente de este país, a una gran mayoría. Y la frase o las declaraciones de García Page pues se han hecho virales, han tenido una importante repercusión por su defensa y respeto a la bandera de España, además incluso de dirigirse directamente al presidente catalán. Vean y escuchen lo que dijo Page. Pero afortunadamente hay cosas que de alguna manera no cambian, las instituciones de entrada. Yo, por ejemplo, he pedido por favor que vigilen que ni el aire se lleve las banderas, porque a mí personalmente me parece que un gesto de muy poco sentido común que haya algún presidente de comunidad autónoma, por muy importante que se crea, que en estos días, cuando va a hablar, retire la bandera española para poner solo la de su comunidad. Porque eso es como el cuento del emperador desnudo. O sea, no se engañen. La bandera que nos permite hablar hoy aquí a mí o al presidente de la Generalitat Catalana es la misma, es la española. Le guste o no, porque es la que refleja el consenso constitucional que nos da permiso y nos da legitimidad. Por eso, las instituciones, y si me lo permiten, los valores de la sociedad occidental, de la sociedad que defendemos, a veces contra temores verdaderamente graves que hemos venido conmemorando estos días en torno al 11 de septiembre, esta sociedad es lo que debe permanecer. Pues lo hemos cogido de una red social, Antonio, de Twitter, porque esto ha sido viral, que no las mueva ni el aire. Y dice que no era de sentido común lo que hizo el señor Pere Aragonés. No es que sea de sentido, es que sí. Es un insulto. Un insulto totalmente a todo un país. Yo creo que es muy fácil lo que ha hecho Emiliano García Page. Es lo que me hubiera gustado que hubiera hecho Pedro Sánchez. Por eso digo, si es que son... Sí, lo tiene es sencillo. Que es otro PSOE. Es que además, claro. es tan burdo... Y estas es tan cosas burdo, hacen daño a la o sea, gente. Llevamos que, años claro. hablando, como decía antes, desde los nacionalistas, del Estado opresor. Estado opresor, etcétera, etcétera. Y ya no solamente con eso... Fíjate en esas imágenes. Sí. Evidentemente ha sido respetuoso Pedro Sánchez, ese saludo, ese cabezazo... Y ahora te voy a contar otro detalle. Decir, a la enseña catalana, a la bandera catalana. Y ese es el momento en el que un operario, por la parte de atrás, hace un juego de magia y ¡bum! Desaparece. Es que están descarados. Es que eso no ocurre... ¿Y vas a decir un detalle sobre eso? Sí. Hemos visto la bandera, pero si os fijáis, la mascarilla de Pedro Sánchez era blanca completamente. Cuando fue a Canarias, era blanca, con la bandera de España. ¿Por qué no llevó ahí la mascarilla con la bandera de España? Para no herir pues no susceptibilidades. Florentino Delgado. Es que... Bueno, a mí lo que me parece que hizo el presidente de la comunidad, de la Generalidad de Cataluña, sinceramente me parece una grosería. Me parece una falta de educación y una falta de cortesía a todos los niveles, personal... Si hubiera una reunión bilateral entre el presidente de los Estados Unidos y Rusia... ¿Crees que un operario de la Casa Blanca pero, iba a quitar, pero yo lo digo, o de Venezuela, donde fuera, pero, iba a quitar un operario no, la bandera del país visitado? Pero yo del país más. Visitado. Yo lo voy a decir más, mira, aquí en España lo aguantamos todo. Sí, sí, y, yo creo y que la sí. Ofensa yo de creo esta, que los tenemos así. La ofensa de esta así gente. Los tenemos. No, ya, yo, la verdad es que a mí la bandera... Yo tragaderas, no, tragaderas. Creo que yo no he portado jamás en mi mano una bandera española, que vaya por delante. Pero yo respeto a la bandera española como respeto a cualquier otra en lo que representa de institucional, de simbología, de agrupación, de seres de una misma nación, de ideología, de historia, de todo eso. Yo eso lo tengo que respetar y lo respeto, además gustoso, y además me gusta la bandera española, esa está bonita. Pero me refiero a este personaje. Este personaje, además, que es hijo y nieto de franquistas, ahora va de que no es español.
cuando le estamos pagando todos los españoles, cuando está ahí gracias a que la Constitución española lo permite, porque prevé esta especie de organigrama, lo ha creado la Constitución española. Él es el representante del Estado en esa comunidad. ¿Pero qué es eso de ofendernos a todos tan gratuitamente, tan groseramente, tan descortésmente, tan burdamente? ¿Qué pinta un personaje así en representando sí. a quién? ¿A quién se representa? Y además, hay una cosa muy importante. ¿Y por qué desprecia a la mitad de la comunidad que él representa? ¿Sí? No lo entiendo. Y luego ya, si vamos a la educación, ni qué decir tiene. Si ponemos esto en Francia, en Alemania o en Gran Bretaña, esto es impensable, yo no creo que se pueda dar. ¿Y el gesto de paje? Yo no creo que se pueda dar. ¿Y el gesto de paje, Javier? Yo no creo que se pueda dar. ¿Por qué se hace? Y se consiente todo. ¿Por qué la gente está deseosa de que alguien, sea del PSOE, del PP, como antes decía Antonio, o como decía Florentino, por favor, que hagan declaraciones defendiendo lo que es defendible, ¿no? ¿Por qué se hace viral? ¿Por qué la gente, de distinto signo incluso, se sabe y además se maneja en muchas encuestas internas de los partidos, que hay mucha gente también de derechas de esta comunidad donde estamos, que ha votado al Partido Socialista y que vota a Emiliano García Page, ¿no? Pero, ¿por qué crees? ¿Qué lectura tiene que, pues mira, yo que te digo una, tenga esa repercusión? Yo te digo una cosa, los gestos son gestos y estoy totalmente de acuerdo en cómo retrata al presidente de Cataluña eso que ha hecho. Pero yo creo que los gestos no son así, bueno, los perdóname, muy, muy breve, no, los gestos diplomáticos son distintos a la grosería. Bien, efectivamente. Perdóname. Estás hablando de gestos diplomáticos. Mira, el rey, cuando va a Cataluña, recibe un montón de injurias. Se le quema el cuadro, la bandera. No van, no le reciben. No van. El rey es impertérrito en su función y en su respeto. Y ve una señora y la saluda. Y va un líder catalán y lo recibe en Moncloa. Todas esas groserías, todas esas paletadas, todas esas ofensas, lo único que demuestran efectivamente es que no es una reunión en la que hay diplomacia, no es una reunión entre iguales, no es una reunión entre España y una mosca cojonera. Claro, no es seria. Y punto. Pero lo importante de todo es que el independentismo en estos momentos está fracturado. Eso, ese gesto se le permite porque no estaba Junts per Catalunya en esa mesa. Eso se le permite porque después, al día siguiente, Moncloa dice: la vía unilateral está descartada, y lo corroboran Artur Mas, los líderes de ERC y los líderes catalanistas. Es decir, hay veces que es mucho más importante ganar la guerra que ganar algunas batallitas que son improductivas. Y esta guerra se está ganando a base de humillaciones. No lo niego y no me gustan. Pero tengo que reconocer que no se le está haciendo más daño al independentismo como ahora. Rajoy creaba independentistas y Rajoy crea el 11 de octubre. Y ahora es impensable, es bueno, absolutamente impensable. Bueno, eso, se matan eso, entre pasado, ellos, quemaron, se matan no, entre no, no, ellos. Que sí, quemarán, se manifestarán. Javier, ojalá tengas razón. Ojalá ¿no? tenga razón, pero es que yo creo que no te ha creído mucha gente, por lo que ve. No, sinceramente. Yo quiero hacer un apunte que no sé que recapacite en él. Vamos, perdón, no sé si es adecuado que te diga eso. Vamos a ver, sí, Javier. Me puedes decir, has dicho que esto está dividiendo a los catalanes. No, hay una base anterior que le ha dividido antes. A los independentistas. A los independentistas. Bien. Los catalanes de bien son españoles de bien. ¿Por qué están divididos? Porque el Puigdemont está en Bruselas, ¿verdad claro. que sí? ¿Y por qué está en Bruselas? Claro. ¿Por la acción del gobierno actual? No. No, por la acción conjunta del gobierno anterior con el apoyo del que está hoy en la Moncloa. Porque estaban juntos, como predico yo, como pido yo. Como pido yo que en esas cosas haya unidad y acción de Estado. Eso es lo que estoy pidiendo yo. Floro, tú que sabes los de dos leyes. Grandes partidos, que si quisieran, podrían dominar. Florentino, escúchame. Lo que pasa es que la tontería. Perdona, cierro. La tontería que está haciendo el Pedro Sánchez, haciéndose el adalid de la nueva diplomacia y apuntándose el tanto de que está dividiendo a los independentistas. Aporta, no, está dividido porque está el otro allí. Florentino, escúchame, aporta un dato a la audiencia. Perdón. Es tradición. Es lo que piensa todo el mundo con tus palabras. ¿Por qué
¿No tiene la fuerza, no tiene la fuerza suficiente ahora mismo el gobierno español para pedir en Bruselas la extradición? La extradición es otra cosa. Además, no la decide el gobierno español ni España. No se ha pedido. Eso es otra cuestión diferente. Pero solo esto de la unidad. Todo está muy bien. Pero cuando Mariano Rajoy necesitó que el Partido Socialista se abstuviera para gobernar, el Partido Socialista asumió una crisis profunda, casi una guerra civil, por abstenerse para que Mariano Rajoy gobernara. Cuando Pedro Sánchez necesitó la abstención del PP para no pactar con los enemigos de España y para no pactar con el sum sum corda, el Partido Popular dijo que de ninguna manera. Y Ciudadanos, que tuvo ante sí la responsabilidad histórica, se borró. Una cuestión personalista. Pero entonces, no se le puede pedir. Si provocó, la moción de censura. Javier, el PSOE tenía muchas. Estamos metiendo a Rajoy, que es historia, y el encabezamiento. El encabezamiento de la noticia, Carlos, el encabezamiento de la noticia era Emiliano García Page, al que muchos. Hay mucha gente que echa, como ha dicho antes Antonio González Jerez, echa en falta que ese gesto le haya hecho el presidente del gobierno y que allí mismo no le dijera, mire usted, he salido de una reunión y han quitado mi bandera, o sea, la bandera de todos los españoles, Bermejo. En ese mismo sentido, pero permíteme solamente un inciso, yo creo que mucha gente, Javier, no se habrá creído que Rajoy creaba o provocaba independentistas y que Pedro Sánchez los aplaque y los divide. Me parece que ese cabezazo delante de la señora catalana, cuando no se lo hemos visto hacer delante de ninguna otra bandera autonómica, ni siquiera tampoco, recuerdo yo al menos, delante de su propia bandera nacional, cuesta un poco, es un poco forzado creérselo, ¿no? Al margen de eso, me ha parecido acertada tu frase de que es más inteligente perder algunas batallas para con humillaciones para ganar la guerra. Winston Churchill, el que se humilla para ganar la guerra, pierde la guerra y gana la humillación. Y con García Page, pues se ha convertido, es verdad, en uno de los... ¿Eso dijo Churchill sereno o borracho? Churchill podía decirlo borracho, que tenía más serenidad que muchos otros sin haber bebido nunca. Claro. Si Mussolini no interviene, Churchill se queda sin su ejército en Dunkerque. Vamos con el 2021. Sí, bueno, García Page se ha convertido en uno de los principales azotes del independentismo catalán, un defensor de lo que debía ser la normalidad democrática y de los principios del constitucionalismo. Eso, no tiene ninguna vuelta de hoja, no tiene ninguna respuesta, pero sí que es verdad que llama mucho la atención que por fin alguien desde el centro peninsular levante la voz con lo que está pasando con los elementos nacionalistas o independentistas en nuestro país. El presidente de Castilla-La Mancha ha criticado el hecho de que su homólogo catalán, como ya hemos visto, hiciese retirar la bandera de España. Nos llama mucho la atención que no lo haya hecho el presidente del gobierno, pero lo que nos llama la atención es la respuesta de Page, porque no es la primera vez que lo hace. Es decir, en 2019 ya se rebeló contra el famoso relator de Pedro Sánchez en este proceso catalán. En 2020 también dijo la frase de que se metan los indultos por donde quieran en relación al posible indulto de los presos de los políticos que estaban presos en Cataluña. Y en torno a ello, justamente lo que tú acabas de decir, parece que la sociedad española necesita de líderes que llamen la atención con respecto a lo que ya debe ser normal. O sea, no es normal que se quite una bandera española cuando se va a hacer una mesa de diálogo, porque ya estás rompiendo el principio de diálogo, ya estás demostrando que tú no quieres dialogar cuando, con esos gestos políticos que decía Florentino, lo que quieres hacer es humillar a tu contrario. Bueno, señores, es que además, cuando se retira esa bandera, o sea, ¿a quién se le ocurre esas cosas? Es decir, es tan infantil a veces, pero les es tan perverso ellos, como les infantil. Les perjudica a ellos, de verdad, les perjudica a ellos. Mira, aquí lo importante es que esa mesa, al final, se reunió para decir que tendremos que hablar. Sí, pero mientras tienen hablan y demás, pero aquí lo que está un montón de años, pero trincando el Estado. Lo que está en juego, lo que está en juego. ¿De qué hay que hablar? De lo que está en juego, por ejemplo, es la financiación autonómica. Hombre, y Emiliano, no solo habló de la bandera, habló de que no está dispuesto a tolerar ningún privilegio en materia de financiación autonómica. Es que eso es a más, eso es el meollo de la cuestión. Los dos preclaros varones de Murcia y Andalucía del Partido Popular, que se rascan las vestiduras, no tienen ningún problema en pactar con Compromís
y con la Comunidad Valenciana un frente común para defender un modelo de financiación que nos perjudica. Y hay un frente, además, públicamente. Entonces resulta que si tú hablas con Podemos, eres un enemigo de España, pero si eres el Partido Popular y hablas con Podemos solo para tener más dinero para tu comunidad, eres un líder inteligente. Si Pedro Sánchez le ha dado valor a las declaraciones que desde Cataluña se hacen para decir que tienen que poner un impuesto especial a los madrileños para quitar el privilegio del paraíso autonómico que es. Fíjate si lo verá mal el PSOE en Madrid. Es que eso también lo defiende Emiliano García Page. Pero perdóname. Es que Emiliano García Page también critica. El único que tiene que demostrar que es igual es el gobierno actual. El único que lo tiene que demostrar es el gobierno actual, que va a ser equitativo e igualitario. Eso se discute en una mesa y tú no puedes... Pero, ¿En una mesa, con quién? Pero con ellos, Antonio, con todos. Antonio, ya terminamos este tema. Está claro, y la gente sigue, es muy consciente que evidentemente todo lo que hace el independentismo es mantenerse en esa brecha durante cuanto más años mejor, cuanto más pero años si mejor. Es que no quieren ser independientes. Es como lo que se habla muchas veces de... Ahora, bueno, vamos a hablar de la palabra homofobia. Después, en el último tramo, nos hemos pasado a la... cuando tenemos que cortar para la publicidad y nos van a quedar unos minutitos para hablar de un asunto que parece que se ha instalado, que es la palabra homofobia. Hay algunos que tienen fobia a las banderas, ¿no? Como hemos visto antes, ¿no? Pero evidentemente también creo que la gente es consciente que los catalanes, independentistas catalanes, mientras sigan en esta brecha, en esta tararita permanente, pues van a seguir viviendo y van a estar chantajeando al gobierno, este o el que esté en el futuro, con sus presupuestos, y a lo mejor fomentando la catalanofobia. Y luego, otro día hablaremos Yo creo que no quieren ser independientes, porque siempre será para ellos más rentable echar la culpa hay que estar siempre así. Al Estado opresor, siempre. Son dependientes, ya serían ellos responsables de sus actos. Desaparecen. Por cierto, a Churchill habría que analizar si afectado por una dosis en el vaso con hielo, on the rocks, de escocés, a lo mejor tomó grandes decisiones estando así. Nadie lo dude. Nadie lo dude. Que no lo dudes, ¿eh? Pero sería para otro programa. Lo malo es que, evidentemente, la victoria es lo que te da la razón. Pero a Winston Churchill se le estudia como ejemplo, y además pero Winston, muchas ideologías. Pero Winston Churchill, que además no ganó las elecciones después de la guerra, ¿Para qué quería ganar tanto? Esa grandeza de defendernos de todo, al final, si no es porque Mussolini inicia una negociación con ellos y con Hitler y convence a Hitler de no destruyas el ejército británico en Dunkerque, que podemos pactar con los británicos la paz. Te iba a nombrar Dunkerque, ¿sí? Claro. Sí. Hitler pudo haber eliminado el ejército británico en Dunkerque. También Dunkerque fue heroico, ¿eh? Churchill. A mí me han dicho, yo leyendo una historia documental sobre... Es Churchill, ¿no? Bueno, termínalo porque ya nos estamos yendo de paje a Churchill. Las grandes aportaciones de Churchill a la historia universal... Quizás una anecdótica sea la de intervenir, porque la presencia militar del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. A mí lo que más me llama la atención es su vida política, no su vida militar, a pesar de que tenía rango militar también, ¿no? Señores. Incluso que quiso desembarcar en Dunkerque. Pero yo creo que es reducirlo al mínimo, bueno, toda vital trayectoria y la aportación. No, ya no os dejo. Es apasionante, pero eso es lo bueno del braserío, señores. Mezclamos al presidente Castilla-La Mancha con el presidente aragonés, catalán-aragonés o aragonés-catalán, historias que tienen que ver con el exterior, donde estamos, de Castilla-La Mancha, de España, y no han hablado de Messi, que ha sido el bombazo también del verano, y el Madrid, que sigue ahí, y tu Atleti, bueno, que le da mucha prórroga siempre. Sí. Señores, homofobia enseguida, después de la publicidad aquí en El Braserillo. Se nos van a quedar muchas cosas en el tintero de este primer braserío, son muchos asuntos y con cuatro grandes tertulianos, con Semprún, Jerez, con Delgado y con Bermejo. Antes hablaba de la palabra homofobia, me gustaría, bueno, empieza un nuevo curso político también, pero no vamos a mezclarlo, vamos con lo que íbamos en la escaleta, la palabra homofobia se ha instalado en los últimos tiempos en nuestra actualidad, sí que sería merecedor, yo creo, de un análisis que tanto le gustan a Florentino Delgado, de si esto viene impulsado por una corriente ideológica y política o por hechos aislados que tienen bastante altavoz y repercusión en los medios, o si bien hay una parte de victimización de colectivos de la sociedad o algo más.
Casos como la muerte de un joven en Galicia han sido portada en medios y en programas. Ha habido casos también en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo. Y un curioso asunto que provocó incluso una manifestación en Madrid. Declaraciones culpando a otras formaciones políticas por parte de incluso ministros del gobierno, y lo que parecía una lamentable agresión luego quedó en una falsa denuncia y una simulación de un delito por parte de un joven que se inventó ser atacado en pleno centro de Madrid con 46 grados de temperatura en plena tarde a la luz del día por unos encapuchados que al final no existían. Pregunto, y muy breve porque estamos ya casi fuera de tiempo, ¿existe siempre una alarma social verdadera por las agresiones homófobas que se han producido, y todo esto se ha utilizado, se está utilizando políticamente? Pero que lo sepa la gente, ¿qué piensa la gente? Sabemos que hay hasta incluso encuestas que maneja Bermejo. ¿Hay una alarma homofóbica en España? Vamos a ver, que existe alarma social es innegable. Otra cosa es que esté justificada o que no esté justificada. O que se engorde. Pero que existe alarma social, entre las cosas, yo creo que porque la alarma muchas veces la creamos los medios, los políticos y tal. Es decir, de hecho, que estemos hablando aquí, ahora mismo, de una alarma social en torno a la homofobia, puede retroalimentar, porque evidentemente algunos vamos a defender que existe homofobia latente en nuestra sociedad, mucho más de lo que nos pensamos. Y otros dirán que no, que eso es una tontería, y al final volvemos a poner el tema sobre la mesa. ¿Que hay alarma social? Por supuesto. ¿Que está justificada o no? Cada uno tiene su opinión. Antonio González Jerez, ¿qué piensa? Yo creo que existen casos, existen algunos casos. Y a raíz de esos casos, yo creo que lo peor de todo es que se ha montado una escenografía mediática y sobre todo política importante. Y yo creo que perjudicial al final, porque claro, hemos empezado a mezclar casos reales que pueden haber existido con casos ficticios. Y al final hemos creado un totum revolutum que es difícilmente digerible por la sociedad. Entonces yo creo que hay que analizar caso por eso a caso. Dicho, ¿no? Que había que analizarlo, ¿no? Hay que analizar caso a caso, ¿no? Es decir que, o sea, hay homofobia en toda la sociedad, pero no, yo creo que eso son palabras irreales de verdad. Bueno, lo peor de todo ha sido cuando se quiere utilizar políticamente algo, la hemos... Sí, pero hemos ilustrado vuestras palabras con unas imágenes que estaban viendo nuestros espectadores de las manifestaciones que se han hecho, incluso de aquel caso que hubo incluso manifestación cuando era pues algo totalmente inventado, claro. ¿No? Pero es que siempre vienen del mismo sitio, de la misma parte del puzzle, de la parte izquierda, patrimonializar. ¿No? Y de las banderas y de colectivos, en definitiva, que se mantienen. ¿Hay alarma social? Para mí no. Ni siquiera desde la perspectiva que ha planteado inteligentemente Javier. Yo lo que creo es que hay un ánimo político y oportunista de generar esa alarma inexistente. ¿Y Bermejo qué piensa? ¿Hay alarma social? Sí. ¿Se corresponde con la realidad? No. Esas encuestas que tú referías antes indican que el 60% de los españoles cree que hay más agresiones homófobas y ve justificada esta alarma social. Sin embargo, los datos lo contradicen. En España, España es el país que las encuestas señalan a la cabeza de los derechos LGTBI y de integración de la diversidad, y las cifras de estos brutales ataques homófobos son infinitamente más bajas que en otros países de la Unión Europea y de Estados Unidos, por ejemplo, en Francia. Por desmontar la alarma, pues lo que tú acabas de comentar, no es agresión en julio que no fue tal, en el mes de julio en Madrid que no fue tal, incluso hace tan solo unos días en plena tarde en las fiestas de Velada también hablaban de una en Toledo, cuando las declaraciones del agredido, pues al final, por ejemplo, por cierto, militante de Vox, decía que la acusaban de que había manoseado de manera lasciva a una chica, que por eso habían reaccionado contra él, o sea, todo lo contrario a que fuese por una situación de género, ¿no? La alarma no se corresponde con la realidad. En España el movimiento LGTBI está más presente en medios de comunicación, en instituciones, incluso en el gobierno, que en ningún otro país. Y yo creo que esto pasa algo como pareció con el feminismo, ¿no? Aunque los políticos se empeñen en enfrentar al hombre y a la mujer, se quiere a veces. No existe. Yo creo que a veces en lugar de luchar contra un problema, echamos más fuego. A ver, es que aunque suene así de duro, aunque suene, muchos analistas políticos, muchos periodistas, mucha gente, claro, y muchos medios se está diciendo es que les venía muy bien hasta que ministro, hubiera habido esa que le salió un ministro como Marlaska, claro, que le salía bien,
que les convenía, por así decirlo, ¿no? Por eso digo que esto merece un análisis. Es que quien debe saber... Como cuando había un asesinato de ETA y decías que bien le viene al gobierno que haya asesinatos de ETA para machacar a la oposición. El ministro que tiene que saber la verdad es él. Y pero es el primero, Javier, que tardaron 0,2 segundos en convocar una manifestación en Malasaña de un señor que había tenido un problema. Y no discutamos entre nosotros, yo, más que hacerte a ti la pregunta, la haría a quien representaría, digamos, esa posición. Vamos a ver. ¿Es delito de odio, por ejemplo, que lo puede ser o lo será, la manifestación que se ha calificado, y seguramente lo será también, de nazi el otro día en Chueca, ¿verdad? Yo creo que convenimos que si no es delito de odio, o por lo menos lo puede provocar, ¿verdad? Pero porque descalifica a una serie de personas. Y ahora te pregunto, ¿descalificar a Marlaska, con perdón, de marica o maricón, eso es delito de odio? Porque eso lo hizo la fiscal general del Estado. En una conversación privada. Si eso lo hace otro que no sea él. En una conversación privada. Y tú que eres... Homofobia, que pijofobia, catalanofobia, gordofobia, viscofobia... Pues anda, que no os han metido conmigo por venir con una... Plantearos los que estéis en esta mesa y ustedes en sus casas. Cuando te dicen que fulanito es homosexual, pierde aceite, es un truja, tal... ¿Lo asumís con normalidad? Efectivamente, pues ¿o hay sí. Morbo? Pues sí. ¿O hay morbo? Sí, sí. Javier, Semprún, afortunadamente en este país el 90 o 98% de la gente comparte su vida con todos esos colectivos LGTB. Y llevamos mucho porque tiempo. Están en muchas familias. Es que y a mí no me preocupa, no me preocupa ni tengo fobia, ni millones y millones, señores, que no se dice en los medios de comunicación que España no es racista. Que España no es homofóbica. Que España convive con todos los LGTB. Hay que ser hasta cutre y permítanme que están discutiendo hasta por las siglas, porque antes era LGTB y ahora se ha cambiado de LGBT. Y ellos mismos se están matando entre ellos. Porque mientras existan esos chiringuitos, flaco favor se le está haciendo a muchas personas gays en este país que no comparten lo que hacen estos chiringuitos de la LGTB. Si España no fuera racista, España no es racista. España no es racista ni es homofóbica, Javier. Pegan antes cuando entran en la fiesta en la verbena de un pueblo. ¿No? O sea, los militantes de vos son delincuentes. Tengo que decir, Javier, las fuerzas de seguridad del Estado... como las que había antes, precisamente en la época franquista, que también ocurría desgraciadamente con la ley de vagos y maleantes que metían a las personas de homosexuales, las metían en los calabozos y las pegaban palizas. ¿Eso ha vuelto a ocurrir en España? No. La fuerza de seguridad cambió del Estado, la ley? No, ¿cómo? Porque cambió la ley. Claro, efectivamente. España se ha normalizado. España es un país normal. España es un país que convive con toda la multitud de caracteres y de sensibilidades que tiene todo el mundo. Pero nos está metiendo, y este es un tema para debatirlo aquí, porque creo que habrá que tratarlo. Y estamos ya, vamos, a los hombres, muchos chavales tienen miedo de salir a la calle porque los tienen como violadores, los están haciendo pasar como auténticos asesinos, ya no saben ni lo que hacer con esas relaciones. O sea, interpersonales que hemos tenido. Claro, viola a un violador, no un hombre, por definición. Si el hombre ya es violador para estos colectivos, pues imagínense lo que piensan. Claro, muchas mujeres piensan todo lo contrario. Yo creo que se pervierte a propósito. Mira, una cosa muy pequeñita, que es anecdótica. Pero muy pequeña, es que estamos fuera de... O sea, todos nos acordamos del actor Luis Escobar, ¿no? Él decía que era mariquita de toda la vida. ¿Alguien se metía con él? ¿Alguien le reprochaba algo? Señores, ¿alguien le despreciaba? Nadie, hasta aquí nadie. Este primer braserillo de la temporada, como bien viene muy caliente. Ha comenzado la actividad política, el curso político. No hemos hablado de la actualidad de los partidos. El Partido Popular tiene lo suyo. Ya saben que también tiene una convención un nuevo presidente y un nuevo líder en la provincia de Toledo. También el Partido Socialista vive en aguas más tranquilas. Paje ha sido de nuevo revalidado como secretario general. Ha recibido todo el apoyo del socialismo de Castilla-La Mancha, de todos los castellano-manchegos socialistas que han podido... pues refrendar esa y avalar también esa continuación de Milano García Page. Ciudadanos buscando también pero su en hueco. La provincia habrá primaria. Sí, Podemos sin saber qué va a pasar y en Priego Cuenca, de donde es Javier Semprún, de Cuenca Capital, la España vaciada que reúne a un montón de plataformas, a un montón de sensibilidades por lo rural, por los pueblos,
pues han decidido presentarse a las elecciones. Así que esta temporada se presenta apasionante. Espero que estén ahí como hoy todos los martes a las 10 de la noche o en las diferentes redifusiones posteriores. Lo espero porque nosotros vamos a trabajar para que cada semana se entretengan con nosotros, se informen, escuchen diversas opiniones como hoy la de Semprún, la de Jerez, la de Florentino Delgado y la de Carlos Bermejo y pasen un buen rato en esta su televisión de cercanía. Por cierto, no olviden lo que les digo, cercanía, proximidad, los medios locales, cercanos. Dicen los americanos, que nos adelantan en esto siempre, en lo de la información y los medios, dicen, refiriéndose a los medios de comunicación, que lo pequeño y próximo es lo grande. Pues eso, que para lo de fuera ya están otros y esta es su televisión de cercanía, que aunque se asome a ciertos asuntos de interés nacional, también se interesa por lo que está pasando en su calle, en su barrio, en su ciudad y en su pueblo. Y que además también pone unas películas clásicas que solo puede ver aquí. En 7 días volvemos. Cuídense mucho e intenten ser felices.